¿qué tal? En Facebook, ¿cierto? Bienvenido, buenas tardes. Usted se encarga de onda, ¿cierto? Eso. Bienvenidos al Rojo Vivo Radio, el Rojo Vivo Diner, espacio oficial de lucha del poderoso. Frente a la consola multicolor profesional, John Sierra, DJ John Sierra Racacho. En la consola, DJ John Sierra, al aire. Eso se llama Racacho en todas partes. O en la discoteca todavía sigue siendo DJ John Sierra. Ay, porque no, en la discoteca haría buena Racacho. Se emociona toda esa gente allá en esa discoteca. Señoras y señores, bienvenidos a los 120 minutos más poderosos de la radio de Antioquia, Colombia, el mundo, al Rojo Vivo Radio. Bueno, Medellín 2-0 perdió frente al conjunto de el Boyacá Chico. Tema polémico, tema de discusiones, tema de ires y diretes. Cuando habla de ires y diretes, es decir, hay gente que entiende que Medellín no haya puesto su nómina titular y unos recambios interesantes para el partido con Chicó. Otros dicen que debe haber llevado algo distinto. Unos y otros pueden tener razón, ¿no? Uno va y vuelve a ver el partido y da la vuelta y dice, bueno, aquellos que defienden la posición, en mi caso, que me parece que Medellín podía darse el lujo de llevar la nómina que llevó a Tunja, creo que era válido. Son 3 millones de dólares que Medellín se está jugando el miércoles, 15 mil millones de pesos. Eso es mucha plata ponerla en juego, ¿no? Uno, eso. Y dos, los que dicen que debió haber llevado 2 o 3 jugadores como Camilo y Laura e Iván de pronto, algunos jugadores y muchos hinchas, de haber llevado una nómina mucho más competitiva a Tunja, también tienen razón. O sea, eso es un tema de conceptos y de respeto por el concepto. Porque, insisto, los que pensamos que esa nómina que llevó Medellín era suficiente para no perder y ganar el partido incluso, y no arriesgar los 15 mil millones, valió. Pero también les doy la razón, como a Camilo, que acá está, que había que llevar 2 o 3 jugadores más, como para ver si pasaba algo. ¿Qué siento yo? Que los de experiencia dieron al traste con un mejor resultado. Porque Medellín, les voy a decir, Medellín no tenía cómo perder ese partido si no regala los 2 goles. A mí me da mucha pena, pero ese equipo nunca nos llegó. Un remate en el segundo tiempo, donde Luis Ernesto lo tapó, de resto no llegó nunca. 4 jugadas. Bueno, no me acuerdo de la otra. Un cabezazo por ahí, no me acuerdo. 4. Bueno. 4 y 2 goles. Exacto, entonces. Pero claras, fueron los errores de nosotros, nos los cobraron. Y obviamente hay que decir que Medellín ofensivamente fue paupérrimo. Y que los jugadores referentes de Medellín le quedaron debiendo. Sobre todo de la mitad hacia adelante. Loaiza, Alvarado. A mí Alvarado me dicen que no. Alvarado jugó mal. Ricaute cuando entró. Deiner y Cetré. Ahora, no sé si Cabezas, porque me decía alguien, no es justo con Cabezas meterlo en la colada porque no le pusieron balones. Puede ser cierto. Pero entonces, la vas y le voy a incluir a Luis Ernei, porque Luis Ernei en el segundo gol no se puede quedar parado. Esa pelotilla muy pasito. Entonces, regalamos el partido. Lo regalamos. Para rescatar, me gustaron los laterales, creo que en términos generales cumplieron. Me parece que Tegüey y Palacio defendieron como centrales. Hasta ahí. Y me parece que los que entraron en, bueno, el pelado Johan Martínez, buen primer tiempo. Y me gustó los que entraron en el segundo tiempo, el número 21, ese Mayo. Mayo. Los otros jugaron muy poquito, ¿no? Graciano, el lateral. Y ya lo mencioné, sí, mijo. Y me quedó faltando Camilo para saludarlo. De pronto haber visto los pelados más tiempo. Porque como los veteranitos o los veteranos, los grandecitos, los adulticos no funcionaban, por ahí cuando entraban los pelados, algo más hicimos en ataque los últimos 5 minutos. Se perdió. Hay 12 partidos. Ayer estuve mirando Medellín, de los 12 tiene 7 de local. Tiene que ganarlos y con eso yo estoy seguro que se mete. El problema es ganar los 7 de local, ¿no? Incluido uno de los clásicos. Con 29 yo creo que se va a clasificar, porque como el torneo está tan apretado y quedan 5 por fuera. Hay un rollo, hay que ganar el domingo. Y todo valdrá
válido si se gana el miércoles. Donde Medellín queda eliminado el miércoles, lo que pasó el sábado es un desastre. Pero bueno, insisto, tiene razón como al que piensa como yo, que esa nómina que llevó Medellín era capaz de afrontar el partido, porque un chico muy flojo. Y también entiendo la posición de Camilo, que dos o tres jugadores le quedaron faltando, porque después de ver el partido, digo, hermano, los grandecitos nos quedaron debiendo, a mí, no para señalar incluso a los más pelados, que señalar a los grandecitos que nos quedaron debiendo. Le iba a contar un tema de Felipe Pardo, ya sé por qué no lo llevaron ya camino. Pardo en Chile, en un entrenamiento se le dolió el tobillo, tuvo un resentimiento, no lesionó, pero entonces por eso no lo pusieron en Chile, por eso no lo llevaron, el mismo tema de Cambindo. Pero me quedó faltando lo que usted decía, de pronto Miguel, de pronto un Batalla, un Pons para un segundo tiempo. Tiene razón, porque cuando nos hicieron el gol, no teníamos con qué reaccionar. Es más, el segundo gol no lo hace muy rápido, ¿cierto? En el error de Ricaute. Y a propósito, la respuesta de Ricaute del final del partido, uno lo deja medio tranquilo. Dice, no, a mí me duele, lo que pasa es que me quise prevenir y además la cancha muy mala. Pero bueno, perdimos, no podíamos perder, había que ganar. O por lo menos, Medellín con el punto era noveno, por lo menos no haber perdido. Pero ya nos metimos en una carrera loca por empezar a descontar, y eso tiene que empezar el domingo, Camilo. ¿Cómo está? Hola, general, saludo para todos mis compañeros. Para si no venís, perdemos. ¿Sí? Sí. Y le voy a ser honesto, general, usted fue el que me hizo quedar, porque alcanzaba. Ah, no, pero yo le dije relajar. Usted fue el que me, se lo juro. No, pero ya podía venir. 7:45. ¿Sí? Pero bueno, listo. Todo bien, la cosa. Mini Heidi, hola, ¿cómo estamos? Hola, hola. A ver, general, un saludo pues para todas y para todos. Sigo con mi campaña, todo el mundo está adoptando los cachorritos, los seres vivos de más temprana edad, y estamos dejando a un lado a los más viejitos, también viremos para ese lado. ¿Qué hubo de Totó y hombre? Ya. Ah, gracias. Oíste, Milo, quiero aclarar algo. Cuando nosotros tenemos enfrentamientos aquí conceptuales, no se quiere decir que ni que yo tenga que convencer a Camilo que piense como yo, ni a Laura, ni a Iván, no, son pensamientos conceptuales. Yo escuché la discusión. De hecho, le dije a Laura, me encanta que usted se mantenga en la suya, porque, no, y le dije, quería felicitarla. Sí, le dije yo, si usted no fuera capaz de debatir, no, seguramente no debatía con ella, antes para ella es un reconocimiento, pero es siempre que, simplemente lo quiero decir, porque esos son conceptos, o sea, yo vuelvo y digo, para mí, listo, acepto los que dicen que David se equivocó, pero para mí esa nómina que tenía, esa nómina tenía que haber sacado el partido adelante. Pero bueno, lo sacó. Ya vuelvo con Camilo, que está recibiendo una llamadita ahí. John, ¿quién está por allá? Iván, ¿qué va? Buenas tardes. Hola, Marco, un apretón de manos, hombre, y un abrazo sincero para todos ustedes, para todos los compañeros de los hinchas que a esta hora de la tarde están conectados. Por aquí me escribe don Rodrigo Mesa Fernández, que también nos está escuchando, hincha del Medellín, un saludo cordial para él. A ver, hombre, en este programa seguramente habrá diferentes puntos de vista, porque creo que nosotros tenemos claro por qué sostenemos cada uno nuestra tesis. Y lo que sí quiero dejar en claro antes de entrar a debatir el tema es que a la hora de mirar lo que fue el partido en Tunja, ¿no?, el departamento de Boyacá, hay que tener en cuenta algunos temas asociados con el resultado. Porque obviamente era una necesidad urgente ir a Tunja a lograr los tres puntos. E incluso, como usted lo manifiesta, hasta el punto hubiera servido. Estaría ahí prácticamente encima del octavo. Pero bueno, hay tantos temas, tantas aristas que hay que analizar precisamente en virtud de ese resultado. Y más adelante seguramente cada uno tendrá su momento, tendrá su oportunidad de esbozar su pensamiento y de argumentarlo. Pues porque esto no se trata también de decir, es que yo creo que el resultado no es tan caótico, yo creo que el resultado, cualquier cosa que se argumente, cualquier cosa mejor que se diga, pues tendrá que argumentarse, porque si no, pues para qué lo traemos a la mesa. Entonces, más adelantito, por supuesto, tendremos nuestra oportunidad, nuestro instante cada uno, para poder argumentar y sustentar nuestra idea, Marco. Me alegra estar con todos ustedes. Bueno, voy a retomar con Camilo, que ya se desocupó. Qué pena, sí, con Don Omar, qué pena que lo interrumpí, pero quería hacer eso claridad. No, porque está bien. Porque la gente dice, ah, Marco, no, yo me mantengo en mi posición como Camilo le mantiene en la de él. Eso enriquece. El oyente saca conclusiones con quién está. Hay unos que están de acuerdo conmigo, la gran mayoría están de acuerdo con ustedes, y eso está bien. No, no, está bien. Y después de la guerra todos somos generales, sí, claro. ¿Cierto? Pero bueno, a ver, lo que yo estamos, no quiero bajar estamos, es el perfil a los jugadores que estamos, jugadores sí, grandecitos. Ya voy para allá. No. Estamos buscándole casa a Bella. Bella. A criollita. O es perrita. Perrita.
para que la gente pues vaya a Facebook, al Facebook de Sebastián. Sebastián Bella. Sí, así Bella. Es un nombre provisional, pero se puede quedar así. Sí, él, o ya verá quién le pone que lo adopte. A ver, general, y yo hablé incluso con Iván ayer, que ayer tuvimos un... departimos un ratico pues por teléfono. Laura también me llamó. Porque para Laura fue una primera vez en esto de la radio, el tener... O sea, que yo también hablé con Laura ayer y la felicité. Una discusión de conceptos. Y me dijo, ojalá sigamos haciendo esos debates, porque eso enriquece. No, no, y yo quería pues aquí al aire pues felicitar a Lau. Muy bien, muy bien. Porque usted sabe pues que pues Laura llegó al Rojo Vivo porque yo en ese, ¿cómo se dice? En el scouting. Como los usted es el scouting. El manager. Usted es el Federico Espada de este grupo. No, Camilo sí. Mostaza Botero. No, el chaleco. Federico Espada. Sí, sí, yo traje, yo. Bueno, el Fernando Jiménez de la EP. El Cazatalento. Sí. Listo, bueno, dejémoslo así. El Mostaza, pero, che. Pero general, a ver, hay un montón de cosas para hablar. Yo entiendo los que hablan de la postura del juego del miércoles. Cuando hablo del miércoles de pasado mañana. Sí, ya eso está encima. Yo sé que Medellín se está jugando no solamente una clasificación a la Copa Libertadores, sino asegurarse económicamente. Eso yo lo entiendo, yo lo comprendo. Incluso... Cami, son 20, si pasa son 20 mil millones. Incluso o sea, 15 mil de ahora y lo que ha ganado incluso ya. Incluso el viernes acá decíamos que si había un partido para usted ensayar era este. Usted tiene que saber ensayar. Y ahí es donde está la responsabilidad del técnico de Medellín. Porque usted sabe el por qué no hacía cambios. Porque no los conoce. Claro. Entonces, yo vengo a las cosas que decía el señor Aristi. Que yo escuché la transmisión. Sí, yo sé. Diciendo que... Te lo llamó también en la transmisión. Diciendo que... Y un amigo suyo estaba aquí. No, yo lo había estado sentado aquí. Estaba en un lamentable. Ah, es que ya está todo el grupo aquí. ¿Qué nos vamos al concierto? Al concierto de los de No, respete, hombre. Lunes de puro sabor. Entonces lo que quiero general decir es yo escuchaba a Aristi y escuchaba pues el debate, porque un montón de cosas que me cayeron y me llovieron, que si se lesionaban tres y no es el Medellín. ¿No es una nómina? Sí, es válido. ¿Sabe qué creo yo? Espere. No. ¿Sabe qué creo yo? Que David, señor, que David viendo el rendimiento de los que puso, dice, uy, si se me lesionan los que están de titulares, me embargo. Para usted, jugar, para usted sí. Jugar Libertadores, tiene que estar bien en la liga. Sí. Y ojo, la Libertadores no se va a acabar este año. Sí, claro. ¿El año entero? No, escúcheme. Bueno, el otro año hay otra. Claro. ¿Y tenemos que ir o no? Sí, claro. Si no estamos en los ocho, hay una obligación de ser campeones. Sí, y ya lo dijo. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, o sea, si usted me dice a mí que Miguel con 18 años no puede viajar a Tunja para meterlo al minuto 66, ponga el 25 minutos, Aristi. Si usted me dice que Batalla con 21 años no puede viajar a Tunja. Batalla tiene 23, pues. Bueno, 23, sigue siendo un culicagado. 23 años. Casi tuviera 25, 26. No puede viajar a Tunja para jugar al minuto 66, que es cuando él hace los cambios. Estamos en nada. Si usted ve que Cambindo no le da, usted tiene que llevar a Pons. Tiene que llevar a Pons. Que usted no lo va a utilizar 90 minutos, general. Sí, eso tiene, ahí tienen razón. No lo vas a utilizar 90 minutos. Entonces. Igual a Ricaurte lo utilizó un ratico y nos asustamos mucho de que. Ricaurte se salió. Yo estoy por pensar, y no es una crítica, Andrés, pero estoy por pensar que cuando marcan el segundo, él dijo, ya perdimos. Así suena feo. No, y la embarre también. Así él diga, y él así embarró. Él diga que yo estoy diciendo mentiras. Yo estoy por pensar que dijo, la cancha, no hay cómo, Deiner mal, Cetré mal, Cabeza Hurtado. Acabo de regalar un gol. Cabeza Hurtado jugando el del grupo. Pues que no le pusieron no el del hexagonal. Pues tampoco final. Le pusieron ni un balón, pues. General. Claro que el cabezazo tuvo que haber sido gol. Loaiza. Loaiza, hermano. No, lo de Loaiza es vergonzoso. Esto es repetitivo en su estilo de juego. Van dos goles este año. Y yo sí le compro pues esta. Fallaron los viejos. Sí, claro. Sí, porque los pelados de los laterales. Y voy a decir otra cosa que puede sonar hasta irrisoria. Que la gente dirá, Camilo es una bobada. Pues yo creo que cuando vas con tantos jóvenes y que estamos en una sociedad que quiere dejar a un lado el bullying, no puedes raparlos de esa manera
y mandarlos a la cancha, sí, raparlos, tomarles la foto, pero yo nunca en todos los equipos pasa igual, ¿no? Aquí entonces, en Colombia, en todos pues, los equipos de Colombia. Ah, de Colombia, sí, claro. Yo no he visto el Real Madrid a un canterano así, ¿no?, debutando con el pelo así. Trasquilado, ¿no? Rapado. Está bien, la iniciación está bien, yo eso no lo veo malo. Pero ya a lo otro. Hombre, si antes a esos pelados hay que llenarlos de confianza. Yo vi, en la transmisión ustedes daban como figura a Cipriano, ¿no? En el primer Cipriano. Día, Alfonso. No, Alfonso. Alfonso, a los laterales. No, pero sobre todo Alfonso. Pues, Graciano. No, para mí el no, yo voté por... ¿Usted no vio a Graciano cansado? Sí, Graciano estaba cansado. O sea, la emoción. Claro. La altura. Alfonso jugó mejor para mí. Sí, de los dos, tiene más recorridito. Pero además salió al ataque. Pero general, si ¿sí me entiende a lo que sí, me sí, refiero? Sí. Yo creo que uno también tiene que saber iniciar a los jugadores. Además, Graciano, cuando se dio aquel golpe, porque sí, tropezó Graciano dos veces, y en el segundo tiempo jugó más tranquilito, más sosegado y no sufrió. General, un equipo con esa nómina está bien, le creo. El problema estaba era en el banco de emergentes. El error estaba en no tener solución. ¿Usted no cree que después del 2-0 era sacar a los que jugaban mal? Sí, mire cómo terminó, y terminó mejor. No faltando 9 minutos. Y terminó mejor. Sí, terminó, ¿no?, por lo menos atacando, no, y haciendo algo. General. A mí ese mayo me gustó. General, hasta el minuto 80 que están todos los viejos. No llega mal arco. Medellín no había chutado una sola vez. Nada. La única opción fue el cabezazo de Cabezas Hurtado. Que tomémosla como opción. Sí, porque es clara. Sí, claro. Si él la para de pecho, define. Se puso a hacer una del Cambildo de Cabezas. No, y otra en el segundo tiempo de Cabezas que saca al arquero y se la da muy larga. No, pero la única opción fue el 91. Ah, sí. Clara, Palacios. El cabezazo en el palo. Sí, general. Pero usted piensa que 7 partidos, yo que 8, Richie que 6 y empatar. Créame que en el fútbol colombiano clasificar a los 8, incluso en este momento, no es una odisea. Sí, porque Medellín está a 2 puntos del octavo y puede quedar a eso. No, no, pero puede quedar penúltimo. Si se emparejan todos en 8 partidos, Medellín queda penúltimo. O con eso. Sí, pero esta semana podrá quedar a 2 puntos y tendrá que ganar el domingo. Yo escuchaba al jefe de nosotros, un tal Marco Antonio Hoyos, hablando de la nómina de Millonarios. General, yo me puse a mirar la nómina. Y todos tenían ya participación a nivel profesional. O sea, son conocidos. Y malo bien era un clásico. Y le voy a decir, no, pero, listo, pero, le compro la suya. Pero es que a Medellín, Millonario le salió, escúcheme. Medellín utilizó los dos laterales, de resto era de experiencia. Se la compro, pues, que a Millonario le salió. Millonarios podía hacer el experimento porque tiene, claro, 3 partidos aplazados. Sí, claro. No, es que en eso estamos de acuerdo, Camilo. Es que yo lo que digo es, a mí me parece que hay que cuidarlos. Independiente, pero si había también plaza, dije también una plaza es, general para sumar era Tunja. También dije, no, también dije teóricamente, también dije históricamente, Marco, esa plaza ha sido nefasta. No, para no importa, y eso algún día se tiene que acabar. Que sí, hay que jugar Medellín allá. Pero también digo que también lo dije antes que había que ganar y hoy no me voy a patraciar diciendo había que ganar. Después de como, mire, cuando Medellín hizo ese gol que regaló Loaiza de manera infame, además que ese gol pasa en muchas cosas, la regala Loaiza de manera infame porque estaba marcado el jugador que le tiró el pase. Pero alguien me preguntó ayer algo, Camilo, y yo lo quiero tirar aquí. Y simplemente lo voy a dejar ahí. ¿Por qué los pelados de Envigado? Pelados, porque hay muchos que están jugando nuevecitos ahora. Ustedes saben que no es el mismo equipo. Son capaces y los de Medellín no. No, ¿sabe por qué son capaces? Porque es que la mochila de Envigado no pesa liviana como la mochila, no, del Medellín ser, en general. Pero ustedes, esos pelados, y entran general, y juegan. General, y general, y está bien que Medellín pierda, pero es que yo vi que los pelados... no sé, me parece... pero general, los pelados y los grandes me parece un equipo pasivo, general, apático. General, tiempo, le voy a decir algo. Medellín en este partido... se pareció a su técnico en muchas veces. Pasivo. Sí. Tranquilón. Sí, pasivo. De eso hay que... General, eso es lo que no me gustó general, del equipo. El equipo sale a la cancha y mira 2000 personas hinchas del Medellín. Había que matarse. Había superioridad en los aficionados. Medellín jugó de local, muchachos. Sí, había que matarse. Por ese partido, al saber que viajaba tanto hincha del Medellín, tenías que... engordar un poquito más el banco de emergente, general. Es que ese fue el problema. Que no tenía soluciones y yo me quedaré con la mía. Pero si vos no puedes llevar a Monsalve de 18 años y a Batalla de 23, si usted me dice, descansa Torres, había que descansar. Cada vez había que descansar. Hasta el mismo Pons. Moreno había que descansar. Incluso hasta Pons. Pero si usted tiene cómo replantear
A lo mejor alguien que le llevara la pelota a cabeza a Hurtado. Pues que no había quién, general. Se supone que era Deiner. ¿Y qué partido tan fatal? Deiner jugó. Y a ver. ¿Cómo ha jugado todo el semestre? Muy mal. Y aquí la gente lo pide. Yo respeto las posiciones. Pero Deiner. Pero Deiner le está debiendo a Medellín. Con mucho. La actuación está demostrando por qué muchas veces no es convocado. Simple. Me alargué. Hoy digo. Porque mucha gente no quería que él viniera. Hoy digo. Es que ahí voy. Porque. ¿Cuánto tiene Batalla? Búsqueme a alguien. Cuando. Debe tener 23, 24. Para mí tiene años. 21. Tiene 23, 24. Pero igual, mire. Voy a decir algo para saludar a Aristides. A mí me parece que ahí digo, Quiñones me puede. El pelado Johan Martínez tuvo un buen primer tiempo. Pelado que ya había jugado profesional. Cabezas arriba. Ojo, 30 de junio del 2001, 21 años. 21, bueno, imagínese, un pelado. Entonces. Yo tengo... Que no sufren los balones. Iván, chiquito. Iván, Camilo, perdón. A mí me parece que rescatarlo de Medellín, yo rescataría a los dos pelados. A mí me dijo alguien, ¿qué pelados tan malos? No, yo no estoy de acuerdo. Se ve que ese Graciano sabe y Alfonso pues demostró por su perfil cambiado que fue el que intentó salir al ataque, sobre todo en el primer tiempo. No, y ahí no encontramos un lateral ya que puede tener Alfonso, mayores sí. oportunidades sí, en general. Alfonso, sí. Porque Graciano todavía le falta fondo físico, seguro, o por la altura, o general, por la emoción, pero no el motilado. Pero, eso. Pero le voy a decir lo otro. Pues a Palacio ya lo conocíamos, pero los que queríamos ver a Tegüé, a mí Tegüé me parece que tuvo un partido muy correcto. En general, los vamos a tener que utilizar. No, porque le voy a decir una cosa. Según la política de Aristi, que yo escuché, o sea, Medellín ya tiene que renunciar a la liga. No. Sí, claro, no, porque quedan 12 partidos. Porque la Libertadores juega los miércoles. No, pero entonces hay que descansar un montón de veces. No, pero ¿sabes qué, Camilo? Yo creo. Puede que no tengamos ropita para yo, no. Lo que pasa es que. Venga, yo le quiero decir. Puede que no tengamos ropita. Para que saludemos al resto, que ya Aristi va a saludar. Medellín le faltan 12 fechas y tiene que clasificar 8. Es una obligación porque Medellín tiene que pelear el título porque David lo dijo y eso si no sería un fracaso. No, y luego tiene 7 de local. Ah, sí. Exacto. Entonces ahí. No, y no tiene discusión, me dice que quita los 8. Venga, general, ¿tiene 7 contando el clásico de visitante? No. 8. 8 contando el clásico de visitante. Ahí los tiene. Ahí está para clasificar. Y alguien que me diga cuáles son los 4 partidos de visitante. Los 4 partidos de visitante. Pereira es uno. Millonarios es otro. De memoria aquí estoy jugando con, y abusando de mi memoria. Creo que Huila. Tiene que ganar. Por eso. Ya, hay posibilidades todavía, pero yo le quería decir esto. Tegüé, por lo menos hace rato no lo vimos y dice, este Tegüé es distinto, se ve fuerte. Porque en el gol, culpa de Tegüé, no, Tegüé fue a cerrar y le pegó en el hombro desafortunadamente. ¿Por qué no? Se lo dije. Que tape Marmolejo. Sí, eso, Luis Hernández se vio muy feo. Que tape Marmolejo, un arquero sin ritmo. Pero a mí, Johan Martínez me parece que es un buen jugador. Pero a mí qué pena con los que dicen que Alvarado sí, Alvarado jugó muy mal. No, es que todos generalmente. Loaiza, Ricaute el ratico. Los que los volantes meta de cabezas línea. Y meta a Deiner. Todos jugaron mal. Porque si esos juegan bien, le aseguro que yo viendo a Chico, y lo voy a decir con todo el respeto, con esa nómina no me podía perder. Con esa que llevamos, así eran pelados. Porque se demostró que cuando metieron a los pelados con su velocidad, en medio de todo, este muchacho del 21 de mayo me pareció muy buen jugador, tomó la pelota, ese 20 desbaratadito y todo, ¿cómo era que se llamaba? ¿Arizala, no? Sí, Arizala. Y por ahí gambeteó, bueno, tuvo una posibilidad de esa puga que le pegó mal, ¿cierto? Que iba ahí, le pusieron un pase en el área y... Pero, bueno, digamos que por lo menos nos arrimamos. Entonces me digo, 2-0, venga, metamos los pelados, a ver si con esa juventud y esas ganas hacemos algo. Pues ya había que mostrarlos. Pero yo sí le digo la verdad, con esa nómina que llevó Medellín, viendo el rival, no podía perder. Es que ese rival es muy flojo. O sea, y acepto lo de Camilo, llevar más. Pero con esa misma nómina no se podía perder, porque ese equipo es muy malo. No, es que con esa nómina no podía salir como saliste con esa actitud. Exacto. Vuelvo y se lo repito. Se parecieron a su técnico en muchas oportunidades. Y Deiner Quiñones. Eso no lo podemos. Es más, usted negar. Veía a David González que en la televisión lo mostraron que salgan. Era un equipo. No se metan atrás. Era un equipo muerto de miedo. En el primer tiempo, ¿sabe cuando vinimos medio a subir? A los 30 minutos que subimos las líneas y que Alfonso salió y tiró unos centricos. General, era un equipo. 22 buses viajaron, general. Sí, sin contar la gente. En eso sí estoy de acuerdo. Yo vuelvo y digo. Y me gustó lo de la autocrítica de C3 después del partido. Me gustó que haya dicho. Yo no le he cumplido a Medellín y tengo que mejorar. Es más, se trae en su declaración después del partido, casi que se da por vencido. Él dice, no, los que quedaron en Medellín están preparando para la Copa. O sea, él sabe que no le da, no tiene ropita todavía para jugar en el otro equipo. No, él la tenía. Ah, pero la fue perdiendo. La tenía. La fue perdiendo. Y la perdió con Batalla. Y le voy a decir, para que usted diga que... ¿Por qué la perdió con Batalla?
no por rendimiento, sino porque Batalla se le pasó. Sí, en su propio rendimiento. Jugó muy bien. Es que ayer Cetré, perdón, el sábado. Sí, sí, jugó muy bien. Cetré, como jugó tan mal, hermano, corroboraste el por qué Batalla te pasó. No, y ni siquiera Batalla, hasta Ever Valencia. Cualquiera de los dos. Lo que pasa es que lo de Ever Valencia sí es un tema distinto. Es un tema de verdad. Sorprendente. Sorprendente. Sí. O sea, porque yo le voy a decir, usted que dice que no tenemos ropita para dos torneos. No, de pronto. No, no. Mire, le voy a decir. ¿Cuántos jugadores titulares de Medellín que uno puede decir pueden jugar? O sea, le compro pues Ibargüen. No, no, no. Parque, no, pero venga, pero, no. Pero y Marulanda. Sí, no, no. Por eso le quería explicar. Sí hay. Le voy a decir por qué. Sí hay equipo que Aristillo ahora que no. Vea. Luis Hernán es arquero de primer nivel. No, que está a falta de ritmo, lo que sea. Yo decía ayer algo. Hay arqueros que cuando les toca son figura, hermano. Qué pena. Mire ese Harlan así. Castillo. Va a poner un ejemplo muy cercano. No tapa. Y cuando tapa es figura. Luis Hernán era así. Bueno, uno, dos. Palacio y Tehuén. ¿Cualquier más te pueden jugar? ¿Sí o no? Sí, hoy en día sí. Tres. Alvarado 4, Loaiza 5, Ricaute 6, C3 7, Quiñones 8, Cabezas 9. Ahí van 9 los que viajaron. General, ¿sabe quién debió ir? Y Ricaute 10. ¿Sabe quién debió haber ido al partido? Londoño. Londoño, sí. 10. Los que se quedaron. Marmolejo 11. Vale. Le voy a contar cuánto jugó este Medellín de primer nivel. Marmolejo 11. Marulanda 12. Moreno 13. Cadaví 14. Londoño 15. Julián 16. Mire que si sí hay dos equipos. Torres 17. No, pues que usted puede armar la nómina. No, no, Luis por eso. Vázquez, no, por eso. Marulanda, Cami, sí. Palacio, 17. TV, y vamos ahí. Va. Loaiza, Alvarado, Cetré. Pons, no, perdón, Pardo. Pardo, el mismo Quiñones. Y Cambindo, ¿no? Bueno, jugadores. Por eso, hay, por eso. Pero hoy Medellín tiene. General, no, por eso sí. Tenés que llevar gente. No, claro, Cami. Equipo. No, es que mi discusión es con usted, es con el señor que dice que no hay dos nóminas. Medellín sí tiene dos nóminas. Tiene para ahí 24 jugadores de primer nivel y que el otro son pelados. Y ojo, ya le puedes sumar a Alfonso que te demostró que es capaz. Que no arruga. Que no arruga. No, y es que Alfonso es y le puedes sumar a ese Johan Martínez. No arruga. Y le puedes sumar a. A ese Mayo que por ahí te puede dar la mano un día determinado. General, si o sea, nómina sí hay. Sí, David. El problema es que para el ahí sí acepto. Faltó a mí. Batalla 21 años. Y por lo menos a Batalla Miguel lo mandás y tenés Ricaute, Batalla y Miguel, pero en el banco. Recambio, algo solucionado. Pero para el caso puntual y con el saludo para todos, para el caso puntual. No, que va a saludar, ya he hablado mucho. Para el caso puntual, Marco, del partido que estamos hablando allá en Boyacá, si había una coyuntura muy sui generis. Y era el tema del viaje de ida y el de regreso que le generó, según, sí, eso tiene... según el cuerpo técnico y la parte médica, un cuidado especial a los jugadores. Usted no se puede clasificar a Libertadores porque eso se sabía, Aristi. Sí, ahí es donde yo entro y digo que de pronto no te. No, 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 pero es que esto es si un. Si se presentan esas cosas. No, Aristi, venga, venga. Dejemos de mimar los jugadores. No, sí, pero venga, lo esto que es. Ocurrió, lo que ocurrió pero esto es un partido muy. Venga, espere. Es un partido. Espere que usted. Le voy a hablar de eso. Ese es un partido muy. No, pero es que sí, ya. Es un partido muy puntual. No es que siempre pase. No. Lo que revisan es: vienen del nivel del mar. A la altura. Es un partido sufrido, puntual. El de regreso también. No, no, es un partido. Pero Aristi, pero te volvemos. Usted no diga que si me. Le voy a decir algo, Cami. Si me lleno de jugado en Neiva, hubiera jugado en hasta en Bogotá, hubiera jugado en Cali, le aseguro que lleva una nómina distinta. No, eso es lo que yo averigüé. Claro. Lo que yo averigüé. Si era porque Chile, era Tunja, la cancha y la altura. Y probablemente si hubiese conservado el resultado y hubiese ganado en Chile, probablemente también hubiese colocado una nómina más Aristi, importante. Aristi, y tampoco es no porque el Aristi, está necesitado. Aristi, venga, sin cancherear al rival del miércoles. Pues le tenemos que ganar. Claro, somos netamente sí, superiores. Pero, claro, sí, sí. Amigo, mire. Bucaramanga. Sí, visitante. Sí. Huila. Sí. Pereira y Millonarios. Bueno, y Nacional. Pues, ahí para o sea, como Medellín sale a Bogotá, pues que muy cerquita, Millonarios es fuerte. No, no, yo no estoy hablando del recorrido. Usted también tiene que entender que cuando enfrentemos a Millonarios, pues Millonarios también estarán en la competencia internacional. Si no lo eliminan ahora. No, igual va a estar en ojalá clasifique a Libertadores por el bien del país, que estemos los cuatro equipos colombianos. Claro. Okay. Pero en Neiva, esos tres puntos los tengo contabilizados ya. Y yo le voy a decir, con viendo al Pereira, a Pereira le puede ganar. Voy a decirle una cosa. General, si Medellín quiere ganar los 12 partidos, sí. Eso está claro. En Colombia eso no es que sea pues la hazaña pues del año. Aquí el tema, para terminar, para que entremos ya en el programa como tal, Iván en también el manejo, me está pidiendo acá. Es que el equipo, como no tenía ahorros, no podía tenía que arriesgar no podía jugar en Tunja
como si tuviera ahorros. Medellín jugó en Tunja como si tuviera la billetera llena de plata ahorrada y no la tenía. La única, la única manera de que David González salga de esta situación es que pase el miércoles y clasifique a los ocho. Sí, porque eso, entre comillas, ya ahí dice, ah, tenía razón en Tunja, clasifica. Justifica un poquito lo que ocurrió. Hay que ganarle a Jaguares el domingo. Hay que empezar por ahí. Vengo a decirles hay que ganarle a Jaguares. Ya tiene obligación de ganar el clásico. Aunque yo puse un puntito. Y tiene que ganarle a Tolima. Venga a decirles son nueve puntos, son importantes porque los juega sin tener el torneo internacional. Hay que aprovechar eso. Acá siempre hemos criticado que los actuales dueños del equipo tienen una deuda con la afición, y es el evento internacional, donde los actuales dueños, desde que están, en años en que han invertido, en otros años que no tanto, etcétera, pero eso es un faltante, y aquí inclusive lo digo en primera persona, yo he utilizado la frase, Medellín, cada que ha ido a un torneo internacional, desde que están esos dueños, prácticamente ha ido a hacer el ridículo, porque ha sido fracaso tras fracaso. En esta oportunidad, y en esta coyuntura que se presentó, lo hablo puntualmente de ese partido en Tunja, pues eligieron y priorizaron una cosa sobre la otra, sí, teniendo razón Camilo, que no se puede olvidar al 100% la liga local, porque la Copa Libertadores estará el año, a menos de que Medellín gane la Libertadores y tenga el cupo directo para el otro año, pues sería así si se olvidan los torneos locales, pero se priorizó la Copa Libertadores por esta coyuntura. Yo eso no lo critico. Segundo, no critico la nómina que se utilizó finalmente, aunque antes del partido sí dije acá que no era lo mismo chicha que limoná, y Marco me dijo, claro, es que es evidente, y es claro, pero yo creo que la nómina que se llevó tenía que definir el partido sin necesitar a los pelados, sin necesitarlos a ellos, había lo suficiente para definir el partido. Es más, en el primer tiempo Medellín llegó tres veces y el otro equipo llegó una y no metió el gol. ¿Llegó tres veces? Yo le conté tres llegadas al Medellín. No. Yo le conté tres llegadas al Medellín. Medellín jugó de rojo esta vez. Sí, claro. No, Medellín llegó. Medellín llegó una vez. Yo le conté Medellín llegó una vez. Medellín llegó una vez. Que fue el cabezazo. Aquí inclusive. Parece que usted está contando un centro que hizo Alfonso, que pasó al segundo palo y nadie llegó. Dijimos que el primer tiempo era un marcador mentiroso. Era mentiroso porque era lo único que hizo ofensivamente el Boyacá Chico fue producto del error de transportar demasiado la pelota de David Loaiza. Error en el que está cayendo mucho y que nada tiene que ver que tenga continuidad o no. Eso es una característica que él tiene y tiene que saber que no lo debía hacer porque ya le ha pasado dos veces. Pero Luis Hernán, con todo respeto, y Camilo lo dijo, y esa es de Camilo. Luis Ernei Vázquez en el segundo gol. Parado. Está bien, se equivocó Ricaute y el medio gol de Ricaute. Bueno, el 75, pero el 25 hay que hacerse a Luis Ernei. Ese balón iba muy pasito. O sea, ¿y por qué no le tiró? Yo no critico incluso en el primer gol, pues para ayudarle a Loaiza en su cagadón, pues para hablar coloquialmente. Es que le pegó a Tegüe. No. O Palacios tiene que atacar la pelota. Sí, con esa altura. Iván, sí, pero Iván, no, pero Iván decía. Pero venga. Espere. Algo hay, sí. Pero no. Ahí hay una cosa distinta. Y le voy a decir cuál. Que Iván lo explicó el sábado y me parece que estoy de acuerdo. Primero es, cuando va saliendo, te cogen en una. Te cogen saliendo y mal parado. Segundo, cuando el balón viene y ya golpea. Golpéate, güey, ahí cambia todo. La ruta del balón. Y creo que obviamente, y Michael Nay es un hombre también de buena corpulencia, era un mano a mano y lo perdió. Pero pues, más ahí el error es de Loaiza, porque cuando le pega a Tegüe, ya el arquero queda fuera de foco. Y le queda fuera de foco incluso a Palacio llega. ¿Sabes qué es lo preocupante de ese gol? Para escuchar a Iván, que me da pena con él. Es que el gol, bueno, sí, está el error de Loaiza, que es el error del gol es de Loaiza. Y crees que tengo una pelota. Pero que te cabeceen en la raya. Pero es porque que usted retroceda, eso no habla bien de la raya. Cabezazo en la raya. Pero Cami, yo creo que el arquero no, pero el arquero no tiene nada que ver porque le pegó a Tegüe. Hay tres jugadores que no tienen general. Sí, papi, sí. Pero el balón cuando le pega a Tegüe, cuando el balón le pega a Tegüe, descontrola muchas cosas. Es más, estaba más adelante, un pasito más adelante, creo que llega primero Michael Nay, porque al pegar el balón inmediatamente él tiene más tiempo a anticipar, sí, fue más vivo el jugador. Yo vuelvo y digo, Loaiza, estás en él. Loaiza había hecho dos cagadones antes del gol. Había entregado la pelota dos veces mal igual. Sí. Hermano, ¿dónde vas a poner una pelota? Si la entregaste, fuera que le hubiera dado difícil, se la entregó como haga el pase gol.
Eso sí, pues no lo entiendo, la verdad. Richie, ¿qué más? General, muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes, para mis compañeros de la mesa. Pues aburridos con ese resultado allá en Tunja, era para que el Medellín se hubiera traído los tres puntos inevitablemente, pero bueno, así es el fútbol. Hágale, pues arranque. El mejor sabor cubano, torta de pescado seco, sándwich cubano y gran variedad de platos, bebidas y cervezas y licores. Tecnológico Débora Arango, estamos ubicados al frente de él, subiendo hacia el parque, calle 38 Sur, número 45 a 31, teléfono 317-279-1732. Síguenos en redes sociales, el mejor sabor cubano, te esperamos. Empanadas El Machetico, empanadas de carne, papa, arepa de huevo, papa rellena, palo de queso, local 312, Centro Comercial Almacentro. Si escuchas al Rojo Vivo, tu bebida es gratis. Empanadas El Machetico, las de toda la vida. Baños turcos y servicios, todo en turco, sauna y jacuzzi, fabricación, reparación y mantenimiento. Estamos cerca del éxito de Itagüí. Servicio a domicilio en el 444-8287. Y estamos también, general, a nombre de Urgencias Dentales y Laboratorio Remafe, prótesis fija en porcelana, tratamiento de ortodoncia, trabajo garantizado. Remafe, en la calle 52, número 5414, tercer piso, celular 311-337-1212. Mira, el favor, y me dice cómo se llama la Urgencias Dentales y Laboratorio. Se llama Ramefe, no Remafe. Ramefe. No Remafe, no, Ramefe. Prótesis bien porcelana, tratamiento de ortodoncia. Iván, lo escuchamos, pero va a saludar a, perdón que no he saludado a Heidi, que ahora ya llegó y estaba por fuera. ¿Qué más? Muy bien, general. Bueno, buenas tardes para usted, para los compañeros, para todos los hinchas, para todos los que nos escriben tanto por redes sociales, por nuestro Facebook Live y otras plataformas. Muchas gracias por el apoyo. Muchachos, este fin de esta semana también tenemos promoción para los que tengan su empresa. Sí, señor. Y quieran pautar con el Rojo Vivo. Para nosotros es muy importante que ustedes nos apoyen en este proyecto, por todo lo que viene con Colmundo Radio. Entonces sería el partido de Copa Libertadores y el partido del domingo en una super promoción de 200,000 pesos. Eso es muy barato. 10 cuñas el partido de Libertadores y 10 cuñas del partido del fin de semana. Sí, ya la van a pasar. Ya la vamos a poner. Para que nos ayuden, para que nos empujen. Si ustedes están en Estados Unidos, en otro país, nos escuchan y tienen negocio, aprovechen la oportunidad para que nos ayuden a impulsar esta gran iniciativa. A las 5 de la tarde arrancamos, Heidi, el próximo miércoles, Medellín. ¿Cuántas? 5. Pues yo no. 5 a 5 y media previo. Usted entra a las 5 y media. Heidi va a ir el miércoles. A las 5 va a estar. Y hay programa, no, hay programa normal, claro, claro. De 12 a 2 hay que venir. Sí, claro. Hágale, Heidi. Se acostumbra uno de 12 a 1. Leamos un poquito de comentarios por acá, como el de Edgar Pérez García. Buenas tardes. Dice que no se escucha. Pues yo estaba escuchando allá. ¿Escucha mientras... qué? ¿Pero en qué no escucha? No sé. Nos escribieron en acá Facebook, en Facebook. Sí. No sé si. ¿Cómo está Tunein? ¿Tunein está bien? Tunein ya lo reviso. Está bien, ahorita ya revisamos. Reviso, bueno, y respecto al partido, se equivocaron los dos veteranos y regalaron el partido. Además, tanto Ricaute como Loaiza están para ser suplentes. Diego Rivera dice: en general, el equipo tiene que jugar muchos partidos para volver a ponerlo. David Raigosa, solo sé que tenemos que ganar el miércoles, será la única justificación para haber regalado ese partido ante Chico. Daniel Esteban Sosa Valencia, por eso digo, ¿cómo sacan a los pelados con jugadores que no tienen ritmo? Loaiza y Deiner no juegan, y así queríamos que jugaran bien. Cristian López, acá lo que no entienden es que... lo que no entienden, se me perdió, vea. Bueno, lo que no entienden es que el fútbol es un espectáculo por el cual la gente paga para ir a ver. Por eso los dirigentes y técnicos deben se deben a la gente y no a sus caprichos. Acá David González se vino a tomar, a formar y a experimentar, y se vio en el anterior torneo y en este, para cuando pues un técnico que tenga química con la hinchada y no tenga que poner a la gente a sufrir. Conozco gente que estando abonado les da hasta pereza ir al estadio a ver un equipo que un técnico caprichoso que solo gana partiditos. Bueno, Santiago Gil, Arboleda, Tegüe, Palacios, Etrey, Quiñones, hay mejores jugadores en la cancha de mi barrio. Saludo para John Zuluaga, John Jairo Zapata, para Arismendi, Daniel, que escribe. Espero que eso no pase, ya que veo a los defensores del proyecto agradeciendo por quedar en la Suramericana. Bueno, saludo a Gustavo. No, pero por quedar en la Suramericana no. Si Medellín queda eliminado, la líder, yo, que soy defensor del proyecto, si Medellín queda eliminado de la Libertadores el miércoles, es un fracaso. Así vaya Sudamericana, es un fracaso, porque el primer objetivo
porque es inmediatez en el tiempo. El primer objetivo es estar mínimo en la fase de grupos. Y David dijo, después de que clasificaron contra el Nacional, que no solamente llegar a fase de grupos y avanzar lo que más puedan. Y el segundo objetivo es ser campeones. El primero se cumple el miércoles y hay que cumplirlo. Luis Alexander Guerra, Dios quiera que ganemos el miércoles, porque si no, David González, con todo respeto, se debe ir. Fabio Jaramillo, gracias por vernos. Mateo, Graciano, ¿se olvidaron de nosotros? No, estaba haciendo otras cositas de la emisora. Mateo Graciano es familiar de Graciano. ¿Cómo que le dijo usted? Cipriano, gracioso. Andrés Felipe, las directivas para que les dé plata a los hinchas que fuimos a Tunja a ver esa recocha de Medellín. Sí, la verdad, muy feo. Y yo en un trino puse que lo mejor de Medellín en Tunja había sido su hinchada. Bueno, yo sí aspiro, pasando el miércoles, Cami, que haya platica para este equipo seguirle haciendo retoques en mitad de año. Incluso sin contrato. Yo no sé qué pasa lo de Giovanni. Y voy a tirar esta aquí. ¿Por qué no vuelven a llamar a Jackson a ver si se ponen de acuerdo? Dorian Andrei Posada Gómez, una verdadera vergüenza que David, pichón de técnico, siga al frente de este equipo tan armado. Pesar por la inversión de Raúl que hizo y que aproveche por lo menos el paso a fase de grupos, porque eso es lo único que va a conseguir esa institución en este torneo. Es más, yo garantizo que ni para los 8 va a alcanzar y menos para superar la fase de grupos también. Lo que pasa es que si Medellín mínimo, y lo dijo Camilo y en eso estoy de acuerdo, si Medellín llega a fase de grupos, o pasa o mínimo tiene que ser tercero para ir a Sudamericana. Porque ahí usted dice, bueno, llega a fase de grupos, cumplí un objetivo y sigo internacionalmente en la Sudamericana. La Sudamericana es un torneo siendo duro que puede ser más accesible, ¿no? Sí, claro. Más accesible. Bueno, ya sigo con usted. Sí, claro. Voy a saludar a Sebastián y le voy a dar una pausa a John enseguida, que baje. Y voy con Iván, que quiere argumentar su idea del principio. Hola Marco, ¿qué tal? Un saludo para toda la hinchada del Poderoso, para Heidi, que es la chica que tiene madera aquí en la mesa de trabajo, para todos un saludo pues muy especial. Van 12 mil boletas apenas. Triste eso, triste con lo de la boletería, con la pérdida, era un tubo de ensayo como dijimos al principio, si sale muy bueno nadie estuviera hoy criticando, lastimosamente no salió. Y para hilar un poquito con los comentarios del principio, con lo que dijo Camilo ahorita, yo estoy de acuerdo con eso también. Hay que mirarlo hoy no como equipo, sino como empresa. Son 30 trabajadores, me parece que los 30 tienen que responder, amén de que los profesionales tienen más exigencia que los pelados, que no deberíamos ni descalificar, porque al contrario, son chicos que merecen un aplauso. Y yo le voy a decir una cosa, la mayoría, Luis, los únicos pelados de ahí eran dos. Sí, del inicial, ni siquiera los pelados eran los que se equivocaron. Es más, sí, bueno, meta a Alfonso, porque Alfonso jugó muy poquito. Porque no me diga que Martínez ha jugado varios partidos. Martínez no, poquito. No, Alfonso no, porque Martínez jugó en Barranquilla, ha jugado. O sea, Martínez ya había jugado profesional. Pero Alfonso, que ya había debutado. El más inexperto del inicio era Graciano. El resto todo eso. Y ya los otros que entraron, obviamente, no tenían ningún. Bueno, aparte de Ricaute, ya eran debut de profesionalismo. Pero entonces. Queremos eso, fue el que más feo motilar. Si se hubiera ganado o por lo menos empatado, hoy no hubiéramos estado en esta situación. También puse en gracia de discusión si debía tapar Luis Herney. Le falta ritmo y debería tener más partidos, pero en otras condiciones. Ya hoy no nos dio. Y finalmente habrá que metérsela toda a clasificar a fase de grupos con Magallanes, porque si no es la gran crisis, el gran adebacle del equipo. Y pienso que ahí sí habría que tomar decisiones. Bueno, pero no pensemos en eliminaciones. No, hay que cargar todo. Uno llama las cosas. No hablemos de back, no llamemos las cosas. Es que eso es feo, general. El universo le da a usted lo que usted le pide, papito. Aunque el Medellín fracase en Libertadores, no metiéndose, esto lo digo yo. No tiene que pelear la Suramericana entonces. El universo no. El universo. El universo le da a uno lo que usted. El universo no sabe si usted está haciéndolo con deseo por cumplir. Posición de energía. Tiene que meterse y engrasar. Bueno, todo, pues, porque usted dice, yo quiero acostarme con Natalia París, pues el universo le dice, ¿bobo qué? No, a lo del calendario, todas esas plazas son trabajables y son ganables, pero ojo que hay equipos jugando muy bien, incluso un Wilita que es
viene de la B y jugando pues y que Huilita, ya empezó en la, en no, la no, calificación no. A Huila hay que ganarle, a Huila hay que ganarle, pero yo que he tenido la posibilidad de ver a Huila, tiene menos puntos de los que merece. Sí, Huila no juega mal, sí. Ese equipo de Craviote, bueno, Manuela, qué pena que no sabe que estaba conectado, buenas tardes. Tranquilo, Marco, buenas tardes, un saludo especial para todos los compañeros y también para todos los oyentes. Bueno, para no extenderme mucho en lo que ya han dicho alrededor del partido del día sábado, yo creo que muchas cosas para revisar en esos jugadores con experiencia que no respaldaron el debut de muchísimos de los juveniles. Por fortuna, yo creo que se ven con buenos ojos, a pesar de la derrota, el desempeño de estos debutantes y que finalmente pues van a ir sumando cada vez más esa nómina, que ojalá pues siga compitiendo tanto en el torneo internacional, que el objetivo, como bien lo recalca Marco, es la Libertadores, y en el campeonato colombiano, para que pues ellos puedan tener minutos, aportar el equipo y Medellín pues por fin logre estabilizar su rendimiento. Todos sabemos que las cosas estaban difíciles en Liga, que era una plaza difícil, que Medellín no lo acompañaba en las estadísticas, que Chico se ha hecho fuerte en su casa por un montón de cosas, la altura, el estado de la cancha, pero pues muchas cosas para revisar, y esperemos que este miércoles pues vuelva el Medellín que nos estaba enamorando otra vez de poquitos y se quede con esa clasificación a la fase de grupos. Muy bien, Manu, muchas gracias. Vamos a una pausa, John, y venimos con Iván para que nos dé su ampliación del concepto. Y seguimos muy pendientes de Al Rojo Vivo Radio. Analizamos, debatimos y apoyamos Al Rojo Vivo Radio, la mejor elección para el hincha rojo. ¿Le negaron la pensión de sobrevivientes, la pensión de invalidez o requiere cambiar de fondo privado a Colpensiones? Llame al abogado Raúl Cataño, celular 300-323-7236, 300-323-7236, o visítelo en el edificio Bolsa de Medellín, Parque de Berrío, oficina 314. Abogado Raúl Cataño, línea fija 322-7995, y verás que pensionarse sí es posible. 322-7995. Si aún no tienes protección funeraria, afíliate a la Asociación Mutual Santa Clara, sin moverte de tu casa. Solo llámanos al 512-9751 o al 350-619-0739. Lion Eventos, un lugar excelente, con todo lo inolvidable y fascinante para hacer realidad sus sueños. Lion, acogedor, fino y agradable. La reunión social que quiere, Lion Eventos la tiene. Venga Lion, venga a la calle 32F75C145, o hablemos en el 315-569-4206. Búsquenos en Instagram y Facebook. Lion Eventos, más allá de tu sueño. Colchones Adorables, los únicos indeformables. Duerma bien en un colchón de Colchones Adorables, con la mejor calidad y los mejores precios. Solicite su crédito ya mismo. De venta en todos los almacenes Hogar y Moda. Colchones Adorables, los únicos indeformables. Teléfono 444-4284. Doctora Sandra Baloyes, especialista en odontología estética y rehabilitación en Brasil. Odontología integral y especializada, diseño dental de alta estética, implantología, ortodoncia, periodoncia, endodoncia y rehabilitación. Calle 45, número 4903 en Itagüí. Teléfono 604-423-8001. WhatsApp 320-591-9207. En Instagram, @DRA.SandraBaloyes. En Varias evoluciona. Avanza el cambio de recolección de residuos en Medellín, que ahora será en las noches. Conoce más en la línea amiga del aseo 604-444-5636 y en www.envarias.com.co. Al
Al Rojo Vivo, 60 minutos para el hincha del equipo del pueblo. Entonces, de la tarde, 55 minutos. Iván Alberto tiene la palabra. Iván. ¿Iván está? Está? ¿Me está escuchando ahí? ¿Me está escuchando ahí, Camilo? Sí, señor, hágale, Iván. Bueno, a ver, hombre, muy atentamente he estado escuchando los argumentos de todos los sus panelistas de este programa. Y siento que cada cual pues puede tener la razón muy de acuerdo a sus convicciones. Claro que, y de pronto cuando uno suma su verdad más la verdad de Pedro, de Juan, Jacinto y José, a lo mejor contribuye al compararla con la verdad del cuerpo técnico de Independiente de Medellín a hallar la verdadera verdad, y valga la redundancia. Yo decía en el inicio de este programa que a la hora de mirar el partido en Tunja y la formación que se llevó a territorio boyacense, hay que tener en cuenta algunos temas asociados con el resultado. Y si bien tenemos que otorgarle a la Copa Libertadores la importancia que merece, la trascendencia que tiene, por muchas cosas. Primero por la economía del club, porque todos sabemos los jugosos premios que otorga la Copa Libertadores de América. Nada despreciable cuando se clasifica a fase de grupos y se logra adquirir una muy buena cantidad de dinero, algo así como 14 o 15 mil millones de pesos. Segundo, por la imagen maltratada de la institución a nivel internacional, básicamente en las últimas temporadas, cuando Independiente Medellín ha sido mancillado en su nombre y en su honor, porque generalmente tanto en Libertadores como en Copa Sudamericana ha sido debut y despedida. Si bien hay que otorgarle la importancia que la Copa Libertadores merece, no podemos ignorar o restarle trascendencia al desempeño en la liga local. Máxime si se piensa que aquí a principio de temporada el propio técnico David González y el presidente Daniel Osa manifestaron claramente que habían confeccionado esta nómina notable, entre otras cosas, para tratar de ser campeón en liga local y cumplir una buena actuación en Copa Libertadores de América. No se nos olvide eso, ¿no? Ahora, en el deporte se compite para ganar. Y lo más sensato a la hora de ir a jugar un partido de fútbol es estar en el escenario con los titulares. Por algo los equipos de fútbol tienen titulares y por algo tienen suplentes, ¿no? Si yo hubiese querido, la verdad, se los digo de todo corazón, yo hubiese querido ver en Tunja a un equipo más reconocido, a un equipo de mayor peso. Ahora, si el argumento es que los propios jugadores, previo diálogo con el departamento médico, con su técnico, les solicitaron a ellos no ir a Tunja por el excesivo desgaste, el excesivo cansancio, porque parece que el viaje desde territorio chileno a Colombia pues tuvo sus inconvenientes. Bueno, yo en gracia de discusión se lo acepto. Se lo compro en gracia de discusión ese argumento. De lo contrario, no. De lo contrario, no. Por muchos aspectos. Primero, por la posición en liga. Porque hoy Deportivo Independiente Medellín demanda gran urgencia sumar puntos para acomodarse bien en el tablero general de posiciones. Que ustedes miran los números de Medellín hoy, son malos en liga. O sea, ha jugado 8 partidos, ha ganado 2, ha empatado 2, ha perdido 4, tiene 8 puntos, para un rendimiento del 33%, ¿no? Y si bien alguien me podría decir, bueno, esto no es cómo empieza, sino cómo termina, listo. Si bien esto no es cómo empieza, sino cómo termina, hoy el equipo está obligado a recomponer el camino en materia de resultados si quiere aspirar a la gloria. Y digo en materia de resultados porque tengo que reconocer también que en los últimos partidos, tanto de liga como los 3 que lleva de Copa, bueno, básicamente en los 2 últimos de Copa, porque el primero a mí en Ecuador no me gustó mucho, la formación titular ha dado señales de que evidentemente está mejorando el juego, pero en liga los resultados para nada lo favorecen. Alguien me pudiera decir hoy, es que estamos a 2 puntos del octavo. Estamos a 2 puntos del octavo. Sí, sí, pero también estamos a 2 puntos del último. Entonces mire que hoy la situación para nada es cómoda y son los propios jugadores y el cuerpo técnico los que tendrán que poner más de lo acostumbrado para poderse instalar bien en liga
y lo sustraigo lo de la Copa, porque hasta ahora va bien, la verdad va bien, yo siento que va bien. Clasifica en la primera fase, ¿no? Luego empata como visitante, pudo ser victoria en el primer partido de la segunda, y tiene aquí, pensaría uno, tiene aquí todo servido, con su gente, con su estadio, en su medio ambiente, en su hábitat, tiene todo para poder clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Ahora, yo sí quiero hacer una invitación muy cordial, muchachos. Yo sí quiero hacer una invitación muy cordial a los nuevos de Deportivo Independiente Medellín, a los nuevos y a algunos veteranos que ya estaban. Marulanda, por ejemplo, que bueno, está lesionado, pero que las veces que actuó creo que tenía que haber dado más. El mismo Ibarwen, que está en la misma situación de lesión y que uno sabe que puede dar mucho más, ojalá sea así cuando reaparezca. El tema de Daniel Londoño, del cual uno sabe que puede esperar más. Cetré ayer incluso en la televisión colombiana manifestó que estaba en deuda con él mismo y que quería dar más. Alvarado, que tuvo una buena actuación frente a Águilas, pero de resto los ratitos que ha entrado no ha trascendido demasiado. Ayer incluso lo vi realmente inédito en el partido, un filtro realmente deficiente al lado de Loaiza cuando estuvo Loaiza y después con los otros muchachos. Deiner Quiñones, la verdad hasta ahora nada ha otorgado a Deiner Quiñones, y por ahí salvo de esa categoría a los Palacios, John, y a Batalla, de los nuevos, que creo son los que mejores respuestas han dado. Entonces, miren, muchachos, que realmente hoy la situación de Deportivo Independiente Medellín en Liga no es nada envidiable. Tendrá, repito, que recomponer el camino, y si lo quiere hacer, tendrá que, sí o sí, ganar la mayor cantidad de partidos posibles que restan en Liga. Son 12. Alguien puede decir, 12 por 3, 36 más 8, 44. Eso no es tan fácil, señores. Eso no es tan fácil. En el fútbol las cosas no son tan difíciles, pues, como la teoría de la relatividad de Einstein, pero tampoco es tan fácil como decir 2 más 2 son 4. Es simplemente, Camilo, Marco, compañeros oyentes, que el equipo sea consciente que en materia de números en Liga tiene que mejorar, y mucho. Y en Copa Libertadores de América tiene que clasificar el próximo miércoles si quieren enderezar el camino y estabilizar el vuelo. Ortorrío, una sonrisa con tus dientes naturales, 37 años iluminando caras. Estamos ubicados en la Torre Médica Ciudad del Río, consultorio 925, teléfono 604-235-0888 y 313-609-0122, @ortorrio_medellin. Charcutería El Guarango, 20 años de tradición montañera, deliciosos platos típicos y las mejores arepas paisas. Cervezas y licores nacionales e importados, la mejor parrilla antioqueña. Estamos ubicados en la carrera 88, número 3856, Barrio Cristóbal, La América, celular 301-307-9287. Atendidos por sus propietarios Humberto y Cristian, también domicilios. Te esperamos. Reparación y mantenimiento de nevera, lavadoras, congeladores, enfriadores y cavas. Atendemos todas las marcas. Héctor Sánchez, técnico y gerente. Estamos en la carrera 53, número 34B82, Barrio Indoamérica, en Itagüí. Teléfono 604-374-3277 y WhatsApp 312-266-3800. Conocimiento y honestidad es nuestro lema. Grupo Inode, empresa brasilera que llegó a Colombia hace 4 años y maneja higiene personal, bienestar, perfumería, maquillaje y cosméticos. Más información con Juan Pablo González al 311-339-9534. Invitado en Al Rojo Vivo Radio, se trata del técnico David González, quien hace un recuento de lo que para él fue el partido derrota ante el Boyacá Chicó. Habíamos hablado de un equipo que iba a competir. Creo que por gran parte del partido lo hicimos, aunque nos faltó un poco de más profundidad, un poco de crear por lo menos algunas opciones de gol, que recién en los últimos 10 minutos fue donde generamos algunas opciones. Pero al mismo tiempo Chicó tampoco nos generó, aparte de los dos goles, que los dos vienen de manera muy parecida, con pelotas que perdemos en la mitad y nos agarran mal parados. De ahí me parece que no tuvieron ellos tampoco ninguna otra opción de gol. Obviamente el resultado habla de
de pronto de pensar que no se compitió de la mejor manera, pero el equipo compitió. Lastimosamente los dos goles que nos hacen son muy parecidos y muy evitables, y de ahí en adelante hubiera sido un partido que de haber terminado 0-0 me parece que hubiera sido un marcador justo. A ver, tuvimos algunos partidos de visitas, ya ganamos. Alianza Petrolera le ganamos 1-0. Bueno, en redes sociales Camilo Arturo Escobar nos escribe, Iván, el cáncer del Medellín es la falta de un entrenador y jugadores sí hay. Dorian Arbey Posada le responde, pienso igual y apoyo el comentario. David se convirtió en el coronavirus de la institución. Saludo por aquí a Nicolás Alberto Muñoz. Felipe Flores escribe, el que piensa que es el mejor técnico, jajaja. Bueno, Javier Duque, ámalo a... No sé. María Teresa Mejía, general, el comentario de ayer de la niña es la más clara y acierta de lo que pasó en el partido. Tiene muy claro el fútbol, y más el fútbol del Medellín ayer. Felicitaciones a la niña, sin miedo a hablar y muy clarito. Felicitaciones a Laura. Sí, señor. Santiago Tamayo M, lo que mata a David, por más que lo quiera, es que no tiene autocrítica. Y dice que el equipo juega bien y compite. Oscar Iván Gil, y esas declaraciones fuera de todo, está ridículo. Hasta ridículo. Bueno, Didier Muñoz, y aún más de que a Marco, bueno, siguen con la cosa de que... Saluda a Marco, Jorge Calle. Bueno, voy a actualizar por acá. Didier, yo felicito a la chica, pero Marco, no sé qué, bueno, no, Didier, por favor, respecto. Felipe Flores, David González debe llevar al Choto de asistente, así Rodillo no sabe nada. Santiago Rojo, las inferiores son un fracaso. Luz Dari Puerta, este fútbol colombiano es malo, los pequeños le ganan a los superiores equipos, por eso no me preocupo. Golazo de Quintero. Luis Fernando Salazar Parra, ¿hasta cuándo tenemos que soportar a este técnico? Bueno, Diego Rivera, David González es más que se vaya a dirigir a la B de Bolivia. Bueno, hasta ahí. Me actualiza Camilo por acá los comentarios. No sé si Jorge más. Calle, Daisy, mándeme un saludito y me calentas el alma con este frío tan berraco. Daisy, por eso yo no soy Daisy, no. Entonces no le puedo mandar saludos. Gracias, Mini Heidi. Hombre, yo voy a decir una cosa. Está bien criticar a David. Está bien criticar a los dueños del equipo. Eso es válido. Pero es... Vea, muchachos, es preferible que lo insulten a que le digan cáncer o coronavirus a alguien. Sí, la verdad. De verdad, sí. De verdad. Es mejor que lo insulten, muchachos. Si mucha se quieren gente ha perdido familiares, exacto, por esas enfermedades. Exacto, entonces... Que lo comparen con eso. Con eso no se juega, muchachos, de verdad que sí. ¿Tenemos WhatsApp, Sebastián? Claro que sí, a esta hora disertaciones en la línea poderosa con los hinchas alrededor del mundo. Sí, buenas tardes a todos en la mesa de trabajo, felicitándole, hermano, y bueno... El partido del sábado, ¿qué se va a hacer? Eran muchachos sin experiencia. Los que tenían experiencia fueron los que la embarraron ahí. Si no es en cuenta los dos defensas centrales, ¿qué hicieron? Hicieron los goles. Esos fueron los que por culpa de ellos se hizo esos goles. Y la delantera, pues cabeza, no le dio ni palo ni nada a esa vaina. Y a Marcos, a todos los que estén ahí que apoyen a David González, hombre, aconsejelo, dígale que le va a pasar lo mismo que a Juan José Peláez, que le trajeron a los españoles para sacarlo ahí de taquito, así va a pasar, le va a pasar a él si no se pone las pilas con la espada y con ese otro botero. Yo creo que los trajeron fue para eso, para hacerle el cajón a David. Bueno, Dios los bendiga, hasta luego, y esperemos que el pasado mañana sí vamos a ganar con el seguro, porque David no va a quedar con eso. Bueno, muy buenas tardes a todos allá, a los de la mesa, a Marco, a Camilo, a Aristi, a la pequeña Heidi, a todos allá. Hombre, sinceramente estamos muy tristes porque ese partido allá en Tunja no se debió perder. Ya quedamos muy colgados para la liga, y con todo respeto le digo, a Medellín le va a quedar muy difícil de entrar a los 8. Tiene que ser una maratón de partidos impresionante. Y ahora, David, con esa displicencia en la raya,
mantuvo a Cetré y a Quiñones prácticamente todo el partido. Verdaderamente no sé qué es lo que estaba viendo. De entrada, unos pelados, el tal Moya y el otro muchacho que no me acuerdo del nombre, y le dieron un cambio muy diferente al equipo. Pero bueno, lo importante es que el miércoles se gane, porque si no se gana, se le viene la noche a David González con la hinchada. Dios los bendiga y una feliz tarde. ¿De trabajo cómo están? ¿Cómo les ha ido el día hoy? Espero estén muy bien, un saludito de acá desde Estados Unidos. Un comentario de que no sé ustedes qué piensen sobre eso, pero uno viendo los juveniles que jugaron el sábado con Medellín, comparándolos con los juveniles de Nacional, de Millonarios, en la gran mayoría los de Envigado, qué diferencia de físico, de presencia tienen los juveniles de Medellín al lado de esos pelados. Uno ve a todos esos pelados de esos otros equipos y se ven hechos con presencia para jugar fútbol. Y uno ve a los pelados de Medellín y la gran mayoría de esos pelados que se veían que les faltaba demasiado en lo físico, la musculatura, en esa presencia que va a jugar de fútbol. Pero bueno, vamos con todo el día miércoles, que este traspiés no quite la ilusión de clasificar a la fase de grupo. Yo lo tengo. Buenas tardes, les agradezco enormemente, como siempre, seguirnos informando y mantenernos al día. Estoy de acuerdo en que el equipo está pasando por un momento crítico. Me encantan los comentarios de la niña Laura. Me gusta mucho el sentido de pertenencia que pueda tener el general y todos allá. Y por favor, si es para criticar, para acusar, para decir, entonces uno presenta el problema con posibles soluciones. Pero presentar tremendo problema, que está mal, que cambien de técnico, entonces cambian de técnico y para dónde vamos y a dónde seguimos. Y seguimos tropezando y le damos la oportunidad al que llegue, que diga, esto no lo escogí yo, entonces no esperen resultados. Entonces volvemos, ¿no? Terminemos un proceso, igual el del equipo vamos a hacer siempre. Gracias. No te confundas, estás escuchando Al Rojo Vivo por 1350 Radio, la evolución. Una de la tarde, 13 minutos. Iván, Manu, Aristi, compañeros y oyentes. Medellín perdió la confiabilidad que había ganado, Iván. Ese poquitico de... Pues aquí toda la semana dijimos que todavía no es un equipo confiable. Exacto. Pero con este resultado en Tunja se perdió algo, Iván. A ver, Camilo, es que seamos claros en una consideración. Acuérdate que la semana pasada nosotros manifestamos acá en este espacio deportivo y en las transmisiones de fútbol que el equipo todavía no había salido de la turbulencia. Es que el equipo no ha salido todavía. Dijimos, está tratando de salir a ver si puede estabilizar el vuelo. El equipo hoy, y vuelvo a una frase que hace mucho tiempo la venimos manifestando en este espacio. ¿A qué hace confiable a un equipo? Primero el juego y dos los resultados. O como usted quiera, primero los resultados y después el juego. Y si usted mira por liga, el equipo no es confiable desde el punto de vista de los resultados. En el tema de juego, ha venido saliendo de ese bache y de ese momento nebuloso en los últimos dos partidos o tres, exceptuando el que se pierde el sábado en territorio de Boyacá. Pero el que haya jugado bien no significa que ya había superado el problema. Hoy la confiabilidad del equipo la tiene que refrendar partido tras partido. Pero si usted me pregunta por resultados, y no hablo de Copa porque en Copa, repito, mal que bien desde lo numérico, ahí está. Y en dos días puede certificar la clasificación a la fase de grupos. Eso es lo que uno está esperando, por supuesto. Pero en Liga tenemos que decir que el equipo todavía no es confiable, Camilo. Milo. Sí. Manuela. Ah, bueno. Cami, pues realmente yo creo que lo dije en mi saludo. Pues el hincha del Medellín es pasional, cierto, y los comentarios de toda su semana siguiente pues van a ser alrededor del partido previo y es completamente válido. En función de eso, el hincha del Medellín hoy se puede sentir en crisis porque pues no tuvo el mejor desempeño
en el partido de liga el sábado, sabiendo las necesidades que tuvo el equipo o que tiene el equipo todavía, y pues perdió el traerse los 3 puntos de Chile de la manera que yo creo que uno menos quisiera, y que a todo el mundo le da con un sinsabor, que es un gol al último minuto. Entonces, bajo ese panorama, pues el hincha puede estar hablando de crisis. Ahora, respondiendo puntualmente, para utilizar la palabra de si perdió la confiabilidad, a mí me queda difícil decir sí. A mí me queda difícil decir sí o no, pero yo sí creo que está completamente válido no creer en este momento en que Medellín le alcance para meterse a los 8. Así es, Manu. A ver, pues, desesperante. Mire, le iba a decir, usted pregunta puntualmente, Camilo, por el partido en Tunja. Es de cariño, ahora no digan, sí, pues, no, que, no, te, no. Que es que aquí estamos peleando. ¡Abuso! No, peleando no. Bueno, mitad telenovelas, la gente es tremenda, ya hacen hilos y todo. Pero bueno, le iba a decir. A ver, Juan Carlos, JK. Simplemente, como usted pregunta particularmente del partido en Boyacá, es un partido sui generis. Digo, vos estás subiendo un montón de escalones y sí. Llega ese partido donde viene subiendo escalones de manera positiva, indiferentemente pues si se nos escapó el partido de Magallanes en la última jugada. Pero yo siento que lo de Tunja nos volvió a devolver. Sí, porque aunque es un partido sui generis y debería ser visto como separado del resto, porque no es el plantel normal que viene utilizando el equipo en la mejoría que ha experimentado, porque el Medellín en el juego, como lo mencionó Iván, ha mejorado, aunque los resultados está ahí tratando de salir, pero no consolida. Mire que, por ejemplo, en Chile se nos escapó un partido que ya lo teníamos ganado, y eso de alguna manera reduce situaciones. Ese partido en Tunja es un partido aparte por las circunstancias del viaje de ida, el viaje de regreso, el cuidar jugadores lesionados, tener que llevar tanto juvenil, jugadores que apenas volvían, en fin, etcétera, etcétera. Entonces es un partido especial que debería ser visto separado, pero en últimas es la realidad muestra cuando es imposible mirarlo separado. Como es imposible, la cogiste, claro. Ariste. Es que como es imposible mirarlo separado, entonces entra lo que usted dice. Es que uno no puede, pues está bien, este no es el equipo pues, supuestamente base. El de la mejoría. Es el que pero es el Medellín. Exacto, la cogiste, uno, dame 5 ahí, claro. Desespe. Uno lo puede mirar si se pone a auscultar, a escudriñar. Ay, no, es que este equipo, el partido, las circunstancias, pero últimas es el Medellín, y a la hora del té, incluso lo estamos hablando fuera del micrófono, eso que ocurrió allá en Boyacá afecta el tema de la taquilla para el partido de local, no, por Copa Libertadores. Y sobre todo, por eso es el mismo equipo. Y sobre todo, Iván, muy bien Ariste ahí, oye, ¿cuánto no estamos de acuerdo usted y yo? Y sobre todo, Iván, porque es que cuando llegas a junio y sacas la evaluación, vos no empezás, este jugó, este no, es el Medellín. Nosotros hacemos una evaluación colectiva, lógicamente a veces hay señalamientos hacia algunas individualidades, Iván, pero que el colectivo... Ese partido de Tunja es todo de David, del cuerpo técnico, de los jugadores, cuando hablo de jugadores es de la nómina en total, de los... Todo eso cae ahí, Iván. Lo que pasa es que el fútbol es un todo compacto, o debiera ser un todo compacto, Camilo. Usted no puede pensar que un fenómeno en el balompié marcha como una república independiente distinto de otro, el juego, por ejemplo, de los resultados, o un jugador a jugar sus partidos independientemente de que tenga que pensar que el balompié es colectivo y no individual. Los directivos tienen que estar asociados de buena manera con su cuerpo técnico cuando contratan buenos jugadores, y el trabajo interdisciplinario de cuerpo técnico, jugadores, cuerpo físico, departamento médico. El fútbol es un todo. Y cuando la gran mayoría de estamentos que integran una institución deportiva alan para el mismo lado, créame que se consiguen más los logros, los objetivos. Es por eso que hoy, si se está viviendo un momento, es decir, califíquelo como ustedes quieran. Unos dirán crítico, otros difícil, otros normal, porque seguramente hay quien lo vea normal. Pero califíquelo como sea. Lo cierto de todo esto es que hoy en Deportivo Independiente de Medellín se tiene que generar conciencia colectiva de que hay que mejorar demasiado y mucho
básicamente en Liga, y tratar, por supuesto, el miércoles de ir a la siguiente fase de Copa Libertadores de América. Claro, y está claro, Manu, que uno pues, como cualquier aficionado, tiene la ilusión de que el equipo empiece a cambiar los resultados, ahora otra vez comenzando el miércoles, pero en ese tema, Manu, de lo que está pasando y esa necesidad urgente de clasificar sí o sí a la fase de grupos por un tema económico que es muy válido, desconocer el partido de Liga por esa necesidad, por más que se haga eso, Manu, yo estoy de acuerdo con Aristi, todo cae a la misma ponchera. Claro, Cami, pues cuando vos hablas de que el hincha tiene todo el derecho a creer de que se van a mejorar los resultados, yo creo que ahí uno le puede añadir el hincha del Medellín, porque pues nosotros más que nadie sabemos qué es levantarnos cuando las cosas no pintan o no están como uno quisiera que estuvieran, ¿cierto? Entonces, claramente, pues, hoy en medio del desazón, la frustración, la tristeza y todo lo que puede generar, pues el no traerse los tres puntos de Chile después de tener controlado el partido y haber perdido el sábado con todo lo que hay detrás de eso, en el fondo del discurso del hincha hay un poquito de esperanza, y esa esperanza es la que seguramente va a hacer que parte de los abonados o todos vayan al estadio este miércoles, que ya hayan boletas pues sueltas, vendidas, que son poquitas, pero las hay. Entonces, la esperanza está, esperemos, valga la redundancia, que Independiente Medellín valore ese esfuerzo que también hace la hinchada y se quede con la clasificación a la fase de grupos y vuelva a ponerse las pilas en la liga. Ya llegó Oscar Tobón. Heidi, yo leyendo el chat, aquí lo estoy leyendo, pues acompaña, señor. Iván, pues igualito, oiga, hermano. Es que acá están los de Yolombo. Pues, Camilo. Los de Yolombo tienen esta emisora patas arriba hoy. Esto va para un set de grabación. Yo no sé, aquí Marco dejó el programa y llegó el doble de Oscar Tobón. ¿Yo qué hago? Igualito, ¿no? Oiga, no, es en serio. ¿Tú sabes quién es Oscar Tobón? Antes de que vas con él. ¿No lo has visto? Vaya, mostráselo a Ariste. Para que ya que no es una charla normal. Iván, el fútbol como tal se mide por resultados, eso lo sabemos todos, ¿cierto? Volvemos a un tema hasta repetitivo en el programa, me parece estar colocando un casé a diario aquí. Es la situación del Medellín, no acepta ni siquiera analizar el cómo hoy en día. Hay una obligación de resultados necesaria, mi estimado Iván, Manu Aristi, que obliga a eso, Iván, a que el cómo no funciona en estos momentos. Mire, es que yo quiero apegarme a lo que acabo de manifestar. El fútbol es un todo, pero obviamente dentro de ese todo hay aspectos que trascienden sobre otros. Cuando un equipo, más allá de que se confeccione una buena nómina, no da resultados, es evidente que usted tiene que apelar a los resultados. Es decir, es que uno que busca, uno que quiere de lo que carece. Si usted tiene juego pero no tiene resultados, usted dice, yo quiero resultados. Mire, en 1980, Deportivo Independiente de Medellín armó el mejor equipo que haya podido existir ese año en el fútbol profesional colombiano. Y contrató a los tres mejores centros delanteros del país en ese momento. Irigoyen, Palavecino, Santelli, los que habían quedado de 1, 2 y 3 dentro de la tabla de goleadores del fútbol colombiano. Y trajeron al mejor puntero derecho en ese momento, que con Willy Ortiz era Ernesto Díaz. Y tenían a Ponciano Castro. Y trajeron un par de volantes argentinos como Benjamín Pereira y Fernando Donaires, que eran los mejores en ese momento en una de las ligas importantes. O no de los mejores, pero sí eran destacados en el fútbol argentino. Y trajeron a un arquero como La Pinta García, que era los mejores en el fútbol colombiano en ese momento, al mejor lateral derecho, que era William Ospina, al mejor zaguero central, que era Henry Caicedo. Entonces, y resulta que ese año el equipo ni siquiera clasificó a las finales de fútbol profesional de nuestro país. Entonces, ¿qué se reclamaba? Se reclamaban resultados. Hoy, cuando usted mira la nómina del equipo escarlata, el esfuerzo que han hecho los directivos, que eso es innegable. Yo creo que el que diga que los directivos no se esforzaron este año por contratar bien está realmente tratando de tapar el sol con un dedo, y eso es imposible. Entonces, hoy cuando usted mira la nómina, y después de observar la nómina, mira el tablero de posiciones y dice 8 puntos de 24 factibles, 33 puntos de rendimiento, a dos del octavo, pero a dos también del último, mala campaña. Usted tiene que decir, viejo,
tenemos que pensar en los resultados, que hoy es de lo que carece Deportivo Independiente Medellín. Manu. Cami, yo estoy totalmente de acuerdo con Don Iván. A ver, yo creo que Medellín en este momento necesita los resultados, pero yo no voy a abandonar las formas, porque yo creo que me he mantenido firme en mi discurso. Medellín tiene que ganar el miércoles, y tiene que ganar jugando bien para hacerse un equipo confiable, y tiene que ganar el fin de semana, y tiene que ganar también el clásico de ahora en adelante. Literalmente todo lo tiene que ganar, y jugando bien, porque si no, nada nos asegura que el siguiente partido lo pueda ganar. Mire, resultado siempre será lo más importante en el fútbol. No, porque yo ahora, la forma en que se consiga, ayuda a que llegue más fácil. Yo no entendí un hincha que me acaba de escribir que yo llevo 3 semanas pues hablando como si fuera un hincha tóxico. No, yo lo que simplemente estoy diciendo para que Aristi siga, y es porque ese tema lo puso usted, sí, claro, con la respuesta de ahora, es que lamentable, no recuerdo el nombre, Heidi, me ayudas, para responderle al hincha. Lamentablemente hay equipos, a diferencia de otros equipos, y en este caso el Medellín, que las situaciones son medidas de diferente manera, por un tema de necesidad de triunfos, necesidad de victoria, necesidad de alegrías, necesidad de logros internacionales, un montón de cosas que hoy en día están en riesgo, porque sí, la Libertadores es prioridad, eso está claro, eso nadie lo ha negado, pero ser la Libertadores una prioridad para estar en fase de grupos no quita la responsabilidad de estar bien en la liga. Entonces, por eso yo hablo tanto de que el cómo hoy lamentablemente vuelve a tomar forma, como todas las semanas, porque hay una necesidad de ganar. ¿Cómo será pero la yo creo que Medellín con el cómo, porque con el cómo que venía jugando antes de este partido, que había sido muy bueno, debería retomar el cómo el miércoles, porque es que el partido del sábado tiene unas características distintas por los jugadores que llevó, pero Medellín tiene que seguir avanzando en el cómo este miércoles. Pero en últimas estamos diciendo, Marco, que terminan agrupándolo todo en un mismo lado, porque es... Es que se volvió a sacar Medellín, repetitivo. Y entonces empieza a decaer ciertas cosas. Medellín, de hecho, la venta de boletería está caída. 12.000. No, la venta de boletería está caída desde antes de jugar con Chico. No, pero, eso sí, pues no me digan bobadas, que el hincha del Medellín. Qué pena. Usted no puede negar que eso afecta, Marco. No, yo estoy negando que eso afecta. No, pero el resultado del sábado se afecta más. Sí, no, pero estoy diciendo que, Aristi, vamos a ser honestos, sí, el hincha del Medellín, qué pena decirlo, el hincha de Medellín es muy exigente, pero siempre van los mismos 20.000, o sea, sí, nosotros no metemos más de 20, 22.000. Ahora, todos soñamos la Libertadores, tenemos el paso a grupo, era para meter 30.000 mínimo, y no me vengan a salir pues que con el partido de Chico, no, porque los abonados que fueron antes de Chico, que eran 22.000, compraron 9.000. ¿O no? El viernes sí, ya 9.000, entonces ni los 22.000 abonados, sino 9.000 y pico, redondea 10.000. O sea, nosotros no, qué pena, a excepción, no, o lo que voy a decir, porque sé que me va a generar, la confianza le voy, no, pero venga. O sea, todo no es, entre comillas, regañar al hincha. No. También es responsabilidad del equipo. A mí me da pena con usted, Aristi, pero el equipo venía o viene mostrando una cara muy distinta. Además, iba titular. Sí, por eso. Iba en el 16% de rendimiento en liga y hoy está en el 33%. Incluso perdiendo con Chico, algo tuvo que haber hecho, entrado 4 partidos para mejorar eso. Que sigue siendo un porcentaje muy bajito. Porque el 33 no te da, mínimo tenés que llegar al 50. Pero estamos hablando, a mí ustedes me enseñaron que había que separar los torneos. Camilo, no, lo es que los torneos se separan. Y se lo he escuchado, pero diga, Copa Libertadores, estás a un partido de local de ir a fase de grupos. El estadio tendría que tener 30, 35 mil. El hecho de que al Medellín le vaya mal en la liga, lo obliga más en la propia Copa Libertadores. Y el hecho de que nosotros en el análisis dividamos los torneos, no hace que... Uno también como aficionado. Qué pena, usted dijo aquí la semana pasada que Millonarios, que también llevó una nómina alterna a jugar con el 11 Caldas y perdió. ¿Y cuánta gente metió con ese equipo brasilero? No, por eso es que la hincha del Medellín dejó ir al estadio. Sí, eso es claro. Increíble. Eso no, pues. Decir eso, pues hoy en día no es descubrir pues el agua. Y no todos, pero una mayoría, parte de la hinchada se volvió de redes sociales, de criticar, de putear y de no ir a fútbol.
No todos, pero, porque yo sigo aplaudiendo a todos los que van, a los que se sacrifican, a los que siguen yendo, a los que van patún. Hay que rompernos las manos aplaudiéndolos. Pero que hay otros, pero hay otros que vea, simplemente escriben mucho y no aparecen. Pero, por general, el estadio. General, volvemos a lo mismo para Ken Givan, y Marco. Es que lamentablemente, por más que uno divida las competiciones, en el análisis general, al final hay que unirlas. Sí, pero no has terminado los torneos. No, claro, no. Bien. En este momento, Marco, no, Marco, es que es un tema repetitivo, Iván. En este momento, el cómo vuelve a perder importancia. Ahora, yo le voy a decir, le voy a decir una cosa. De verse en los objetivos, vuelvo a los objetivos, Iván. El objetivo de Medellín, el primer objetivo es estar en fase de grupos. Si el miércoles lo logra, primer objetivo logrado. O estoy diciendo mentiras. No, segundo objetivo, meterse a los ocho para poder pelear el título. Si lo logra, segundo objetivo. Sí. Tercer objetivo, ser campeón. Esos son los tres objetivos de este semestre. La gran ventaja fue el empate. Pero para estar. Un cuarto, avanzar en Libertadores un poquito más. Pero no, ellos dijeron fase de grupos. Siempre lo dijeron. Ahora, David ya despedido. No, yo quiero avanzar más. Pero estando en fase de grupos, que fue lo primero que Medellín dijo como objetivo. Un objetivo cumplido que será el miércoles. Segundo, entrar a los ocho. Y tercero, ser campeones. Para mí esos tres. Ah, que usted le puede meter un cuarto. Si no pasa de grupos, meterse a Sudamericana. Ese sería un cuarto objetivo, ¿cierto, Cami? Podría ser. Pero ahora, el miércoles, Iván, es el primer gran objetivo cumplido. Exacto. Sería el miércoles. Exacto. El primer objetivo del semestre. Sí, claro, pero hay que jugarlo y hay que ganarlo, ¿no? Y eso es lo que estamos esperando todos. Ahora, cuando usted dice que evidentemente hay aspectos que pueden separar un evento del otro, pues seguramente una cosa es la Copa Libertadores de América y otra cosa es el torneo colombiano. Pero lo que nunca se puede separar, lo que nunca se puede dividir, y antes por el contrario, lo que tenemos que unificar es la permanente vocación ganadora en cualquier torneo donde se vaya a participar, Marco. Independientemente de que sea Copa Libertadores de América, que sea Copa Sudamericana, Liga, Copa Colombia, todo eso hay que ganarlo, porque es que la razón de ser de las instituciones deportivas es precisamente el aspecto competitivo, y para poder tener el gen competitivo hay que tener también ese gen ganador, decir que los equipos siempre vayan a un evento pensando en que se va a ganar. No todos se van a ganar, porque los rivales también cuentan, ¿cierto? Pero obviamente hay que ir con ese pensamiento, con esa vocación decidida de tratar de ganar todo lo que nos pongan por delante, porque si no, no tendría razón de ser la configuración de un equipo de fútbol o cualquier institución de carácter deportivo. Uno no va simplemente a participar, uno va a tratar de ganar, porque es que ¿de qué viven las instituciones? ¿Acaso no es de las victorias? ¿Y de qué viven los hinchas, las aficiones? ¿Acaso no son de las glorias que le da su equipo cuando gana un torneo, ya sea nacional o internacional? Muy bien. Siga Ricardo, me bien pueda. Ya voy con Ricaute, que habló poquito, pero habló y necesito ir avanzando ahí con Ricardiño. El mejor sabor cubano, torta de pescado seco, sándwich cubano y gran variedad de platos, bebidas y cervezas, licores importados y nacionales. Estamos ubicados al frente del Tecnológico de Borarango, subiendo hacia el parque. Calle 38, su número 45A31, teléfono 317-279-1732. Síguenos en redes sociales, el mejor sabor cubano, te esperamos. Baños turcos y servicios, todo en turcos, sauna y jacuzzi, fabricación, reparación y mantenimiento. Estamos cerca del éxito de Itagüí, servicio a domicilio en el 444-8287. También estamos hoy a nombre de Urgencias Dentales y Laboratorio Ramefe. Prótesis fija en porcelana, tratamiento de ortodoncia, trabajo garantizado. Ramefe, en la calle 52, número 5414, tercer piso. Celular 311-337-1212. Baños turcos y servicios, todo en turcos, sauna y jacuzzi general. ¿Listo? ¿Qué le pasó, mijo? Ya. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar a Andrés Ricaute. Empieza hablando del tema de la supuesta lesión. Con eso arranca Ricaute. Ok. Esperaremos la evaluación del médico. Es una situación con la que yo he... convivido mucho tiempo. Y hoy por el dolor sí preferí que se hiciera el cambio. Al hincha yo creo que el mensaje se le da en la cancha. Pienso que veníamos con 4 o 5 partidos de un muy buen rendimiento. Hoy lastimosamente, como lo menciona David, en dos errores muy puntuales. Uno de ellos mío, Chico tiene la posibilidad de irse adelante en el marcador,
pero yo creo que al hincha se le convence dentro de la cancha. Estamos convencidos de las posibilidades que tenemos para avanzar a la fase de grupos y seguramente con la ayuda de ellos lo vamos a lograr. Dale rojo, dale medallo campeón. Al Rojo Vivo Radio, sintonízate. Dale medallo campeón. Le negaron la pensión de sobrevivientes, la pensión de invalidez o requiere cambiar de fondo privado a Colpensiones. Llame al abogado Raúl Cataño, celular 300-323-7236, 300-323-7236. O visítelo en el edificio Bolsa de Medellín, Parque de Berrío, oficina 314. Abogado Raúl Cataño, línea fija 322-7995 y verás que pensionarse sí es posible. 322-7995. Si aún no tienes protección funeraria, afíliate a la Asociación Mutual Santa Clara, sin moverte de tu casa. Solo llámanos al 512-9751 o al 350-619-0739. Por fin en Medellín, Lion. Lion Eventos, más allá de tus sueños. Vive lo nuevo y diferente en matrimonios, 15, reuniones sociales. Vive Lion. Lion Eventos con maestría. Venga Lion, venga a la calle 32F, 75C145, al frente de la Bomba de los Almendros. O hablemos en el 315-569-4206. Búsquenos en Instagram y Facebook. Lion Eventos, más allá de tus sueños. Colchones Adorables, los únicos indeformables. Duerma bien en un colchón de Colchones Adorables, con la mejor calidad y los mejores precios. Solicite su crédito ya mismo. De venta en todos los almacenes Hogar y Moda. Colchones Adorables, los únicos indeformables. Teléfono 444-4284. Doctora Sandra Baloyes, especialista en odontología estética y rehabilitación en Brasil. Odontología integral y especializada, diseño dental de alta estética, implantología, ortodoncia, periodoncia, endodoncia y rehabilitación. Calle 45, número 4903 en Itagüí. Teléfono 604-423-8001. WhatsApp 320-591-9207. En Instagram, @DRA.SandraBaloyes. En Varias evoluciona. Avanza el cambio de recolección de residuos en Medellín, que ahora será en las noches. Conoce más en la línea Amiga del Aseo, 604-444-5636 y en www.envarias.com.co. Al Rojo Vivo Radio, el espacio oficial del hincha del Rey de Corazones. Medallo. 1:39 en Al Rojo Vivo Radio. Bueno, vamos a calificar lo del sábado, porque hay que calificar. ¿Sí? No, no haga así, califique. Y si se siente impedido para calificar, no califique. No, yo digo, es que no sería justo. O lo mando para donde la doctora Baloyo, para donde Ramefi, que es que le está doliendo una muela. Que... No, papi. No. Marco. ¿Qué hubo, Iván? O Puerto Río, sí. Saluda a Nano, que está ahí hace rato, Nano. Nano, ¿qué pasa, querido? Nano. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Bien. Oiga, usted está aguantando calor allá y nosotros un frío, el berraco aquí, ¿no? Sí, un calor impresionante. Sí, y aquí un frío. Nadie va a hablar de la cancha es horrible el otro día, la verdad. Eso te... La pelota tenía un conejo adentro. La cancha era impresentable, ¿no? Era horrible. No se podía jugar. Sí. ¿Usted está de acuerdo con lo que hizo David o está bravo porque llevó suplentes para cuidar la titular para el miércoles? Mira, si va a clasificar, está bien. Si va a clasificar, está bien. Lástima que se nos escapó el partido en Chile. Pero si va a clasificar, está bien.
O sea, si clasifica el miércoles, ¿cree que lo del sábado justifica el haber llevado una nómina alterna? Sí, de parte de todo. Listo, ahí Nano, ahí queda conectado para que sigamos hablando de todas las cosas. Bueno, hay otra cosa que dicen ustedes, que se les corta los pelados de pelo. La Argentina es igual, nos mata con el pelo cuando son nuevos. Se ve feo eso, ¿no? Le hacen cada corte. Sí, se ve muy feo. Pero es normal. En Argentina y aquí, bueno, aquí en Sudamérica es muy dado a eso, ¿no? Porque en Europa usted no ve un pelado, lo pongan. Mejor que los tusen. Deberían cambiarnos a túsenlo y ya. No, hágale eso. En Europa eso, te mata si a la hora del partido. Pero acá en Sudamérica está normal. O sea, que la iniciación sea como en el ejército, que los tusen y ya. No. Claro. Les van a hacer eso y les va para la chacota en el hotel, en el grupo. Es hasta válido. Sí, porque yo también vi a jugadores de Millonarios, no contra Nación porque ya han jugado, pero en partidos con Caldas, con el mismo Caldas, sin peinados. Pero ya cuando... El rito es con una trasquilada, según eso. Bueno, señores, sigamos. Vamos a calificar, Iván. Vázquez Luis Erney. Vázquez Luis Erney. Pues hombre, quiero decirle que, a ver, básicamente en el segundo gol le hizo vista la pelota a Marco. Yo le voy a dar a Luis Erney 5 puntos. Muy bien. Camilo Graciano. ¿Así? Lo voy a ayudar, porque entiendo la emoción, porque no sé si usted recuerda una jugada en el primer tiempo. Además que donde pegó dos tropezadas. Intentar, en la que se cae, en la que intenta retroceder, se le veía casi fatigado. Casi se priva ahí. Oye, nota que se lleva el de chico porque tropieza. Déjeme ayudar a los juveniles. Yo le coloco 6. Pero sabe que ese pelado después de ese golpazo se sentó un poquito y como que perdió la ansiedad. Y no arrugado, iba la marca fuerte y todo. Bueno, Aristi Palacios. Palacios, me parece que sí queda también por la jugada un poquito comprometido en el primer gol. Yo le doy a Palacios, le doy. Es que Medellín recibió 2 goles. Y pero pues. Esto ya hace parte del sistema de. No, pero pues 2 regalos saliendo ahí. Entonces, yo le pongo 5.5 a Palacios. No me parece injusta la calificación, pero como aquí se respeta. Pero 5.5 es muy poquito para Palacios, pues. Pero sabe que es una relativo. Calificación acorde general al resultado, sí, a muchas cosas, pero está bien. Tegüe, ¿usted vio el partido? Claro que sí, Juan Guillermo Tegüe. Ahora que estuvo aquí, hombre. Claro, estábamos aquí. Ah, ¿verdad que transmitió? Es que no me acordaba. ¿Transmitió? Con los datos de Gualtiño. Sí. Inclusive fue figura en el primer tiempo. Yo creo que 7 puntos está bien para el central. Bueno, ahí se exageró. Tiene un buen regreso y todos le compensó lo de Palacio. Sí, pero todos, ahí sí ya le puso mucho. Pero venga, todos estuvimos de acuerdo con eso. Fue la figura en el primer tiempo. Sí, pero 7. No así en el segundo, pero. No, en el segundo tampoco jugó bien. Es que me. Pero si es que en el segundo tiempo nunca nos llegaron. En el segundo tiempo, Ricardo regaló. No, déjelo. ¿Cómo así? Tenga en cuenta usted que Palacio estrelló un tiro en el palo. Fue el único que llegó, defendió y le puso 5.5. Va a regañarlo cuando vas a calificar bajito. Palacio viene con ritmo de competencia. Bueno, más valorado. Richard vio el partido. ¿Cuánto le pone Alfonso? Alfonso, pongámosle un 5.5. Injusto también, parece. Pero bueno, respeto. Emanuela, ¿cuánto le pone a Loaiza? A Loaiza 3. Yo voy a calificar con 5 puntos Alvarado. No me devuelvo. No, es que no jugó bien. 5 puntos, déjeme a mí. 4.5. No, esa es mi calificación, señor. ¿Usted no se dejaría convencer? No. ¿Cuánto le pone a Martínez, Iván? Iván Martínez. Hombre, ese muchacho intentó en el primer tiempo, ¿sabe? Fue de los pocos que intentó en el primer tiempo. Yo le voy a poner 6 punticos a Martínez. Muy bien. Camilo. Aquí empieza el agua al cuello. ¿Cuánto le pone usted, Camilo Andrés Botero, a Quiñones? 4.5 general. Sí. Era los que tenía que ser importante. Se tenía que apersonar del equipo, de la tenencia de pelota, de la generación de juego. Total. ¿Cuánto le puso? 4.5. Era 4.5. El que él y C3 tenían que ser importantes. C3. Sí. C3, 4.5 también. Él mismo reconoció que está mal. Cabezas, 6 puntos general. Por la narración le pongo 10 a Cabezas. Muy bien, listo, tocayo. Manuela, ¿cuánto le pones a Ricaute? Entró así, se haya salido, pero entró y es de experiencia. Ay, Marco.
3 también. Uy. Sí, porque Ricaute entró, entregó 2 pelotas malas y la tercera regaló el gol. No, le dieron gol y se salió. ¿Ah? Y es el de experiencia. No, por eso. Y las 2 primeras pelotas que cogió Ricaute las entregó mal y la tercera regaló un gol. Exacto. Y ya se lesionó. Bueno, se lesionó entre comillas, no sabemos qué pasó. El médico no ha mandado ningún reporte, entonces debe estar aliviado. Y es Méndez, ¿no? Porque Méndez fue el que está. Pero como ya es política del equipo que no hablen. Listo, amigo. Ya Sebastián calificó, ¿cierto? Yo voy a calificar. Es que de los que entraron, ¿a quién? ¿Quién jugó mucho tiempo? De pronto Mayo. Jugaron 9 minutos. No, pero Mayo sí entró antes. 15. No, pero se puede calificar a Mayo. No, pero a Mayo le va a poner 6 puntos. Bueno. Y no va a calificar al otro porque fue muy poquito. 67. Técnico. David González, Iván. Entonces, usted. Usted no había acabado de calificar, pues. No, pero pues solamente uno. Entonces, bueno, califique a David González. Usted, no puede. David. Pregunté ya califica, mío que sí. David, 5 puntos. Bueno. 72 dividido 15, porque calificamos a 2 que entraron. A Ricardo te llamó. 4-8. 4-8. Sí, señor. 67 y yo 15. 72 me dijiste. No. 82. 72. Exacto, inclusive, cerrado. 4.8. 4.8. La calificación más baja del Medellín. No, pero es que el partido fue malo. ¿Qué vamos a disimular si el partido fue muy malo? Pues es no, que es que la verdad tiene que haber para. Sean juveniles, grandes, chiquitos. Es más, es 4.8 porque la. Si usted analiza la calificación, la tiran para abajo los de experiencia. Usted, aquí dijimos si hubiera sido que, por lo sacan 5.5 para arriba. Aquí dijimos que Chico es un equipo muy limitado. Y si Medellín perdió 2-0 con un limitado, tiene que sacar así. Sí, y además tiene porque que los que así. Tiraron la calificación hacia abajo fueron los de experiencia. Sí, porque los juveniles, ¿no? Si usted analiza, jugadores de experiencia de Chico, ¿cuáles? El central, el 4. Pimentel, de pronto. No, hombre, es que Pimentel. Michael Nye. Balanta, que ya lleva varios torneos. ¿Cuántos torneos ya jugó Pimentel? El argentino que juega por izquierda, 4 o 5 jugadores. ¿Está hablando de nuevos o de los veteranos de Chelsea? No, los más veteranitos. Los que ya han jugado. Que no sean tan nuevos. Michael Nye. Meten esa lista a Mosquera que tiene más. Ah, eso. Arranco. Por eso, los dos centrales. Sí. El lateral, el argentino. Michael Nye Gómez y Balanta, que ya lleva mucho tiempo jugando. Ya, dele. Dele pues, Rich. Hoy ya acabó. Ortorrío, una sonrisa con tus dientes naturales, 37 años iluminando caras. Estamos ubicados en la Torre Médica Ciudad del Río, consultorio 925, teléfono 604-235-0888 y 313-609-0192. @ortorrío_medellín. Charcutería El Guarango, 20 años de tradición montañera, deliciosos platos típicos y las mejores arepas paisas. Parrilla Antioqueña, cervezas y licores nacionales e importados. Estamos ubicados en la carrera 88, número 3856, barrio Cristóbal América, celular 301-307-9287. Atendidos por Humberto y Cristian, también domicilios, te esperamos. Muy bien, voy a hablar del femenino, pero primero voy a escuchar a Heidi, que dicen las calificaciones ahí en redes sociales y todo eso. Bueno, por acá Luis Alexander Guerra dice, les fue bien con la calificación, yo les doy bajo 0. Dorian Andrei Posada, Erney 3, la defensa toda 3, los volantes primera línea 3, los volantes segunda línea 2 y cabeza 7, fue el único que luchó alguito y se mostró, es más, lo pondría por encima de Pons para el miércoles. Alveiro Castaño, ¿cómo juega un equipo a enamorar a sus hinchas? Recuerden aquel equipo del Flaco Rodríguez, no se ganó, pero los hinchas de Medellín llenaban el Atanasio cada... que ese equipo jugaba y era una fiesta fecha tras fecha. Con David es sufrimiento tras sufrimiento. Maya Darío, y así a muchos les duela, el mejor DT que ha pasado. Saludo a Milton Palacio, Nelson Rojas, Omar Alzate y Diego Rivera escribe, David González es técnico, pero perdón, chicos, por favor, respeto. Dorian dice que vida, total, ¿no? Se puede rescatar algo de ahí. Tegüe, Alfonso, Samir, Mayo, escribe John Blandón Gaviria. Mauricio Echeverry, un club grande debe ganar aquí y en la Patagonia. Mesa López, muchachos, ustedes tienen en cuenta que David, al haber llevado ese equipo a Tunja, tiene que estar obligado a ganar el miércoles o
ya cero excusas, no va a tener argumentos para justificarse. No, eso dijimos, que el miércoles hay que ganar, es que es la primer, el primer objetivo se cumplirá el miércoles y pasa a fase de grupo, si no es un fracaso. Tiago Rojo, por favor, no apresuren la recuperación de Ricaute. John David Ateortúa, la lesión de Ricaute puede beneficiar al equipo. Van a jugar Alvarado y Torres, que es cuando mejor se ha visto. Pero yo sí Medellín. Le quiero decir algo. Yo sí le quiero decir algo. Bueno, yo sí les quiero decir algo que Alvarado no se puede quedar con un solo partido. Exacto. Y me da mucha pena, pero el partido cuando entró en Chile. Y el partido entre un Alvarado fueron muy flojos. ¿O no, Camilo? No se puede quedar con que jugó bien con Águilas. Él es muy buen jugador. Pero tiene que tener una regularidad. Vamos a ver, Marco, cómo interactúa. Vamos a ver, Marco, cómo interactúa con Torres otra vez. Vamos a ver cómo interactúa. Es que yo creo que Ricaute va a jugar el miércoles. Si Ricaute no juega... Ricaute será titular con Torres. Yo creo que no va a morir. Por hecho que Ricaute no va a estar. Es más, la nómina del Medellín ya está. La nómina de Medellín es Marmolejo, Jordi, claro. Londoño, Ricaute, Torres, Balanta, Miguel... Batalla, Miguel, Ever y Pons. Esa es. No le busque más. Esa es la titular en este momento. Esa es la titular. Y como Miguel se va el otro día, hay que aprovechar. Se va con cabezas, ¿no? Bueno. Ve porque también había que llevarlo a Tunja. Claro. Porque es que allá con la lesión no va a jugar los cuatro partidos. Allá lo van a rotar, porque claro. Los tienen que ver. Claro, así es. Allá no juega todo. Bueno, el femenino, hablemos del femenino. Estuve muy, muy, muy juicioso viendo el partido del femenino. Quiero decir algo del femenino. La verdad, yo me lo quería ver, pero ese Colombia-México me... Sí, estaba bueno también, ¿no? Pero bueno, me vi el femenino. Fue muy entretenido el partido del Medellín. Me vi el partido del femenino y voy a decir algo. Por eso no voy a hablar. Primero, me parece que en las transmisiones de YouTube deberían tener un narradorcito normal. O al menos nosotros, de caracteres. O nosotros vamos a tener tiempo, que transmitir dos partidos, porque es que eso sin narración, eso es muy maluco. Es segundo, empezó el partido de Medellín muy dubitativo en defensa, hermano. Hacen un gol muy bobo. Muy bobo. Y Medellín empieza yéndose en desventaja por una jugada infantil. Es un pelotazo largo atrás de las centrales. No van a cabecear, les ganan desde atrás. Penal. Creo que fue penal, ahí no hay discusión. Bien cobrado, 1-0. No sé por qué no votó por Sepúlveda. Está lesionado o algo pasó, o la expulsaron, no sé por qué. Manuela, no sé si sabe por qué no tapó Sepúlveda. ¿O fue decisión técnica? No, Marco, la verdad, pues no tengo como conocimiento. Okay. Había dicho Álvaro que todas estaban disponibles. Sí. Ni de suplente estuvo. Seguramente fue decisión técnica. No estuvo ni de suplente, pero bueno, válido. Válido. Y tapó bien, pues, Candanosa. Candanosa, ¿cierto? Bueno, Valeria. Y luego Medellín, ojo, en el 1-0, tiene otra jugada muy clara. Bucaramanga, otro pelotazo a la espalda de la defensa. La defensa se duerme. Y afortunadamente, desperdicia el equipo de Bucaro. Y ahí en adelante, el primer tiempo fue de Medellín todo, ¿no? Se comieron goles, Camilo. Y a mí, debajo el arco, de afuera, en los palos, hasta que llega en una bonita jugada el gol del empate, 1-1, que lo marcó la número 10, que juega muy bien, la número 10 juega bastante bien. Si usted me ayuda con los nombres, o no. Estefanía Cartagena, la número 10. No, Estefanía Cartagena, la 20. Estefanía González, creo que es la 10. Estefanía González es la 10. Y define muy bien 1-1. Y Medellín sigue atacando. Sigue atacando, desperdicia gol, tiro libre, ¡pum! Golazo de tiro libre de la número 9. ¿Qué fue? Kelly Restrepo. Golazo de Kelly Restrepo de tiro libre. Normalmente no es titular. Y el técnico dijo que lo utilizó por la forma que tiene de jugar el equipo rival. Eso. Que le convenía porque ella es más alta, es más fuerte. Sí, porque el equipo de Bucaramanga era fuerte y alto, Camilo, muy fuertes. Tiro libre, golazo, 2-1, termina el primer tiempo. Segundo tiempo, golazo, ahí sí, Estefanía Cartagena, tiene una pelota larga, en velocidad, se lleva a su lateral y define a la salida del arquero. Pase Lourdes, ¿no? No, es el tercero, eso es el cuarto. 3-1, y vuelve Medellín, qué pena, en una desconcentración defensiva, centro, 3-2. Y el partido ya, Bucaramanga no volvió a llegar mucho. Bueno, una salida abajo pero una pelota larga que no hubo. Y Medellín sigue generando opciones. Y luego entra Kika,
Sí. Kika entró como 10, 15 minutos. Oiga, yo veo a Kika como, como pesadita. Sí, sí. Lourdes Moreno. Lo vi pesadita, puede que sea su contextura, pero se ve que tiene una calidad. Porque puso una, oiga, puso un pase Camilo a espaldas de la defensora de del equipo de Bucaramanga, entra la número 11, que entró en el segundo tiempo, que acaba de la titular, la goleadora, para la pelota y define para el 4. Nerimar Suárez. Nerimar Suárez entra para el 4-2. Además, Kika cobró un tiro, cobró un tiro libre que casi hace gol en el rebote, también nos comimos el rebote que quedó ahí disponible. 4-2, bien Medellín, justo ganador, sigue peleando arriba. Yo veo un equipo para pelear. En Bogotá perdió con Santa Fe por ese mismo tema que el técnico tendrá que analizar, y es el tema de el sistema defensivo. A veces en la, a la espalda sufre, pero tiene una buena, tiene buenos jugadores, sino que a veces se paran hay, como hay mal. Hay un detalle en que se parece un poquitico al equipo masculino, al femenino, en algunos partidos, y es el tema de la definición. No definen y entonces termina sufriendo más de la cuenta. Álvaro Restrepo, Álvaro Restrepo, John. Álvaro Restrepo. Después de vamos a escuchar un poquitico del técnico del femenino, después de Richard. Reparación y mantenimiento de nevera, lavadoras, congeladores, enfriadores y cavas. Atendemos todas las marcas. Héctor Sánchez, técnico y gerente. Estamos en la carrera 53, número 34B82. Barrio Indoamérica, en Itagüí, teléfono 604-374-3277 y WhatsApp 312-266-3800. Conocimiento y honestidad es nuestro lema. Grupo Inove, empresa brasilera que llegó a Colombia hace 4 años y maneja higiene personal, bienestar, perfumería, maquillaje y cosméticos. Más información con Juan Pablo González al 311-339-9534. 19-13, la prenda que te tienes que poner, te ves pintoso, lo mejor. 19-13, que estás esperando para ir y comprar tu ropa. 19-13, ya tu sentimiento a todas partes. Álvaro Restrepo. Álvaro Restrepo. Buenas tardes, Daniela. No, nosotros hoy queríamos que sigan disfrutando de buen espectáculo, pero con responsabilidad. Hoy definimos que le diéramos descanso, digámoslo, dentro del gol futbolístico, rotación a algunas jugadoras, porque es importante que todas tengan minutos para verdaderamente en el momento que las necesitamos en partidos difíciles, puedan tener ese recorrido, puedan tener y nos aporten bastante al, al grupo. Hoy empezamos y vimos que Candanosa, la arquera, nos dio seguridad, tuvo buenos momentos. Regresó nuevamente Mariana Sastoque, que nos da ese equilibrio. Entró Milady Sainz en reemplazo de Iglesias. Cumplió la jugadora porque es fuerte, en los duelos, fuerte en el cabezazo. Entró Lourdes, la venezolana, empieza a darnos otra forma de jugar, otra forma de sostener el balón y lanzar. Entonces es importante que vamos teniendo esas jugadoras a tope para que el grupo se vaya sintiendo más fuerte cada día y pueda tener esa unión que siempre muestra. Bueno, nosotros tenemos planteamientos de salir a ganar los partidos, pero también tenemos que tener en cuenta que en cualquier momento nos pueden marcar y tener en desventaja. Entonces es un grupo maduro, un grupo donde acata y atiende órdenes para no desdibujarnos. Tenemos que seguir con el buen trato al balón, con lo que hemos planteado durante toda la semana, que fue atacar bastante por las bandas y en algunos momentos que se encontraran en el centro con Kelly Restrepo, que hoy hizo un gran partido. Ahí está Álvaro Restrepo, el técnico de Independiente Medellín. 19-13, las mujeres también se tiene que poner la 19-13. Póngasela, 19-13, porque hay una ropa para mujeres, ¿sí o no, Heidi? Bonita. Sí, hermosa. 19-13, la marca que lleva el sentimiento a todas partes. ¡Nos vamos! Ya viene el Escuadrón Verdolaga. Un abrazo para todos. ¡Feliz tarde! Al Rojo Vivo Radio. Somos independientes.